Hola, sí. Bona tarda. Bé, aquesta tarda tenim el Manuel Zarobe, que és enginyer químic, i l'Eduard Antequera, que és... Sóc membre d'Ensalut. Que és membre d'Ensalut. President. President, vale? d'Ensalut, que és una entitat que vetlla pels temes de l'afectació que dels camps electromagnètics induïts en la qualitat de l'espai públic, dels edificis públics i dels habitatges. Abans de presentar-los, aprofito que us tinc a tiro per fer-vos una reflexió respecte al fet d'aquest acte que estem celebrant avui. Segons m'ha dit el Manuel Zarobe, aquest és un primer acte, una primera sessió d'un acte que volen anar repetint en diferents entitats. La següent sembla ser que és el Col·legi d'Enginyers, vull dir que han començat pel Col·legi d'Arquitectes, que això ens omple de goig, i aleshores nosaltres tindrem el gust de tenir-lo penjat i ens servirà de referent d'un dels objectius que tenim a la Junta d'AUS, no? l'Agrupació d'Arquitectura i Sostenibilitat, que és treballar les... Entenem la sostenibilitat des del punt de vista holístic, no? molt, molt complet. No? Aleshores, en aquesta manera de veure la sostenibilitat, el que m'he permès portar una diapositiva que explica una reflexió que fa temps que he fet, no? que és que aquesta reunió d'avui, fa 15 anys potser que es tenia que haver fet, no? com tantes altres. No? I llavors potser estaríem en un altre lloc, no estaríem on estem, no? No hauríem anat a petar contra la paret. No? El tema està que la societat, des de la revolució industrial, que la societat camina com el dibuix de dalt, no? Forma gent per incorporar-los al sistema d'una forma irreflexiva. Llavors potser hauríem de canviar la trajectòria aquesta i anar cap al diagrama de baix en el qual hi ha un moment per pensar. No? Llavors, el tema està quin és, el resultat quin és? El resultat és que des de la revolució industrial que estem visquent una etapa, estic parlant de temps geològic gairebé, vull dir, estem visquent una etapa llarga en la qual la societat encara no ha madurat. No ha madurat en el sentit de que madurar vol dir de superar les fantasies infantils i instal·lar-se amb la responsabilitat dels teus actes i pels beneficis i pels impactes que tenen. No? I en l'esquema de dalt el que fan és incorporar gent al sistema i no reflexionar amb això. No? Aleshores, doncs, la immaduresa aquesta és la característica i la causa de tota la crisi que estem patint. No? La societat forma persones perquè deixen enrere les fantasies de la infància, s'incorporin a les fantasies financeres, econòmiques, al creixement continuat i tal, no? En comptes de seure's a pensar i veure quina és la seva responsabilitat cara a que el sistema funcioni realment bé, no? D'una forma equilibrada que nosaltres en diem sostenible. No? Aleshores, dins d'aquest context d'analitzar l'impacte de les actuacions que estem fent, hem progressat molt amb el tema elèctric, de fet estem caminant cap a un escenari energètic gairebé al 100% elèctric, i sabem que l'electricitat no ens beneficia la salut, no ens beneficiarà. No? I ara ve algú que expliqui els impactes que té, els impactes negatius, per poder avançar amb més seguretat cap a un escenari en el qual puguem gaudir de tot el que ens pugui beneficiar el coneixement i les tecnologies, però amb el criteri de precaució i per assegurar que no som uns kamikazes que entreguem la vida per un sistema que ens és aliè, sinó que realment el que volem és crear un entorn que ens sigui favorable. Per això, nosaltres, com que estem en aquest punt de reflexió en el qual volem estar asseguts i reflexionant per després seguir caminant endavant, per això hem convidat en el Manuel de Zarobe i l'Eduard Antequera, que són especialistes en el tema dels camps electromagnètics i les seves afectacions sobre la salut,
amb els diferents artilugis que van apareixent, tant els estudis que està fent el Manel en l'espai públic com els artilugis que està estudiant també la Durante, que era dels comptadors aquests que treballen per ràdio i això, no? Aleshores jo, bueno, ja no m'estendré més i els hi donaré pas a ells. No sé si comença el Manel, que és un vocal d'En Salut, o començarà el president l'Eduard, no? Això ja ho diran ells. Bueno, gracias por venir. Daremos la charla en castellano en parte porque En Salud forma parte de la PECCEM, es la plataforma estatal contra la contaminación electromagnética. Somos más de 120 entidades. En Salud es la coordinadora por Cataluña. Y bueno, pretendemos también dar difusión en todos los blogs de todas las comunidades. Yo quisiera, bueno, En Salud en estos momentos tenemos dos proyectos. De uno de ellos os va a hablar Manuel, que es el de llevar una propuesta al Parlamento de Cataluña, una propuesta para rebajar los límites de exposición a los campos electromagnéticos. Él los explicará. Y hablará también del plan de la gobernanza radioeléctrica que está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. Y yo os hablaré un poco sobre el tema de los PLCs, de la implantación de la nueva tecnología PLC de los contadores de la luz. Y antes de empezar, voy a dar paso enseguida a Manuel, yo quisiera hacer una reflexión, un par de reflexiones. La primera es que es una cuestión de sentido común el hecho de que los campos electromagnéticos son perjudiciales para la salud. No estamos en contra del progreso, hay un buen uso de la tecnología, falta una educación como en otros países. Pero eso es un hecho, porque si no fuesen perjudiciales no existirían límites de exposición ni normativas ni legislaciones al respecto. El punto es a qué nivel son perjudiciales. Y aquí es donde entra el debate y el caos, ¿no? Internacional en la aplicación de legislaciones. Tenemos una legislación 5.000 veces superior a la de otros países en cuestión de permisividad. Y bueno, el segundo punto es que a nivel científico las cosas ya sabemos que son muy difíciles de demostrar según el paradigma cartesiano actual. Harían falta estudios con cohortes o echar mano a cohortes como las suecas, que llevan muchísimos años con cientos de miles de casos, para poder demostrar científicamente si algo es perjudicial. Por eso mismo, desde las instituciones europeas, como explicará Manuel, no se están hablando de principios de precaución, que ante la duda y ante la aplicación de una nueva tecnología se ha de garantizar y se han de realizar las pruebas para que demostrar que son inocuas. El tema está en que mientras la industria haga sus propios estudios frente a los independientes, se creará una cosa que se llama debate científico, y esa es la excusa para no aplicar el principio de precaución. Se dice, mientras no se demuestre que esto es perjudicial, no se aplica. Nosotros decimos, no señores, es que primero ustedes han de demostrar que algo es inocuo para poderlo comercializar. No me quiero extender más y ya dejo paso a Manuel, que nos va a hablar de estos temas que os he comentado. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, como han dicho, soy Manuel Zaroe. Y bueno, yo os voy a contar un poco porque yo creo que puede ser interesante, yo como técnico, casi como vosotros, ¿no? Porque los arquitectos y los ingenieros, pues unos hacen máquinas, otros carreteras, otros casas, otros tal como queráis, ¿no? Entonces, claro, nosotros en nuestras respectivas escuelas técnicas superiores o lo que sea, no nos han explicado nada de lo que son efectos sobre la salud y no nos han contado pues una serie de cosas técnicas y tal. Entonces, ¿cómo he empezado yo? Pues digamos, yo soy ingeniero industrial superior, especialidad química, y bueno, ¿qué pinto yo en los temas electromagnéticos? Bueno, yo pues 30 y tantos años trabajando, siempre he trabajado en medio ambiente, he trabajado en América, he trabajado, bueno, yo tengo doble nacionalidad francesa, española y tal, y entonces en la carrera, cuando estaba en cuarto, de repente dije, joder, ¿qué hago yo? Pero qué fea es una fábrica, pero qué horror un tendido eléctrico. A mí lo que me gusta es el monte, ¿no? Yo soy, en el fondo soy vasco. Total que bueno, entonces me mosqué mucho en cuarto y dije, bueno, ¿qué hago? Y entonces toda mi vida profesional me he dedicado al medio ambiente. Entonces hace 17 años, pues
no, me dio como otra especie de cosa y tal. Digo, bueno, yo lo que a mí me gusta el medio ambiente, no me gusta trabajar en empresas privadas, sí, temas de esos que algunos somos idealistas, ¿no? Entonces voy a intentar entrar en la administración. Entonces entré tal, conocí a una persona, me metí en el ayuntamiento del Hospitalet, conocí a Sergi a la semana de llegar, por cierto, el arquitecto más sostenible de verdad que tenemos en el ayuntamiento. Y entonces, bueno, hemos ido trabajando. Entonces, en el año aproximadamente 2000-2001 se montó un follón en la ciudad con temas de antenas de telefonía móvil, no sé si recordáis. Nos venían los ciudadanos a los plenos municipales montando unas super broncas, pataleando con camisetas, antena fuera, etcétera. Entonces, el alcalde que teníamos antes, Celestino Corbacho, pues me llama y me dice, tú que eres ingeniero, tú te ocupas de este lío, joder. Entonces empecé otra vez diciendo, joder, el electromagnetismo con lo raro que es medio mecánica cuántica, como te metas un poco por dentro, que si son partículas, que si son ondas, etc. Total, que empecé a estudiar, me metí, montamos muchas reuniones con los vecinos, etc. Y yo estuve comprobando, etc. Y acabé un poco mosqueado. Teníamos un medidor de campos electromagnéticos, estoy hablando de hace pues 12 años, que yo llamaba el medidor de la señorita Pepis. Yo tomaba medidas, antes teníamos un decreto mucho más estricto que el que tenemos ahora, 12 años después, que era un decreto, el 148/2001 de la Generalitat de Cataluña, que luego lo alegaron las compañías en Madrid, lo que sea, y al final por la movida esta de las competencias, pues lo tumbaron y estamos aplicando el estatal, que es mucho más permisivo y que es del siglo pasado. Entonces, claro, a raíz de todo esto que quedé con el mosqueo, pusimos un par de medidores fijos, yo me comunicaba con los ciudadanos y hace aproximadamente un año y medio empezó la Generalitat con este proyecto que os quiero presentar muy rápidamente porque todos los datos son públicos. Este proyecto que os voy a enseñar ahora es primicia mundial, es decir, es la primera vez que se hace, es el proyecto de la gobernanza radioeléctrica, que en el fondo, ¿de qué se trata? De ver la contaminación electromagnética o el mapa radioeléctrico de todo el país, de toda Cataluña. Entonces, esto se ha conseguido por un proyecto LIFE de la Unión Europea y entonces a las 10 ciudades más importantes de Cataluña nos han dado 10 medidores fijos, unos de banda ancha, que yo os explicaré, es para medir radiofrecuencias y otros para medir exclusivamente telefonía móvil, que desde el punto de vista de la contaminación electromagnética de las ciudades, sin lugar a dudas, y ya con datos, esto es lo que creo que es importante, pues es realmente lo más preocupante, ¿no? Todo esto, el proyecto, tengo, ya veréis, yo me lo tomo muy en serio, porque yo considero que esto es, ya estaba súper preocupado, creo que esto es un tema muy preocupante, como veréis, y a mí me interesa, por lo menos en donde yo tengo competencias, que es en la ciudad de Hospitalet, hacer un muy buen estudio. Todavía me quedan 2 años y ya veréis lo que llevamos, ¿no? Porque se ha prolongado 1 año más, porque a la Unión Europea le interesa este proyecto. Bueno, ¿se lo vas pasando? Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido. Simplemente me interesa con esto que veáis que esto es un proyecto muy serio, que está hecho muy en serio. Esto es la política de la gobernanza radioeléctrica. Esto, en el fondo, ¿de qué se trata? De control, del control, digamos, de lo que son las emisiones radioeléctricas, información a la ciudadanía a través de una página web. Empezó para ellos, para la GENE, el 28 de septiembre de 2010, y acaba el 31 de diciembre de 2014, pero se va a prorrogar 1 año. Fondo, ¿veis? Se ceden 100 equipos fijos a 10 municipios de Cataluña y luego 50 equipos portátiles a todos los diferentes municipios de las comarcas y estamos continuamente tomando medidas de espacio público, edificios públicos y viviendas de ciudadanos que nos lo soliciten. Bien porque tienen una estación base arriba o al lado o porque están mosqueados o porque notan algo o lo que sea, ¿no? Entonces tenemos ya un montón de mediciones. Abajo tenéis la web, que es, bueno, con que lo pongáis en el Google, en gobernanza radioeléctrica directamente os sale. Es una web compleja, no compleja, lo que pasa que es lentísima. Yo creo que es igual un poco para desanimar, no lo sé, bueno, no creo, no, la verdad es que es un poco complicada. Bien, ¿qué medimos con esto? Medimos, por un lado, y además este es un tema curioso, tenemos
unos medidores fijos. Tenemos ya nosotros en el proyecto, este son 10, nosotros ya teníamos 2, que son para, como veréis por aquí en el medio, son para medir BA, que es banda ancha. ¿Eso qué quiere decir? Medimos el conjunto de las radiofrecuencias, es decir, todo lo que son telecomunicaciones, desde 100 kHz a 8 GHz. Es decir, estos medidores y el portátil, que luego veremos los datos, es para medir la radiofrecuencia. Y luego tenemos unos específicos para telefonía móvil, que son el de abajo, que medimos las tres generaciones de telefonía móvil, que son la GSM 900 MHz, 1800 y 1100. Entonces, aquí en las columnas vemos la normativa que se está poniendo con respecto a la intensidad del campo eléctrico, que es lo que medimos siempre. Y luego, una cosa muy curiosa, es que la Unión Europea nos ha cedido un medidor de líneas eléctricas, que teóricamente no tiene nada que ver con la gobernanza radioeléctrica ni con las telecomunicaciones. Esto quiere decir que igual están preocupados si quieren registrar lo que se está emitiendo en, digamos, las líneas eléctricas de alta tensión en nuestro caso. Lo pasamos, nosotros tenemos 4 equipos para medir lo que os he comentado, esto va a pasar rápido, y los medidores fijos que están midiendo las 24 horas al día, dando valores cada 6 minutos durante todo el año, los tenemos para que veáis en un casal de entidades, mercados, una escuela Bressol, piscinas municipales, un edificio municipal, polideportivos, mercados, otro mercado, otra, una escuela de primaria, el edificio B del ayuntamiento, que está pegado a la alcaldía, y luego este que es interesante. Ese he logrado meterlo porque me ocupo yo en una subestación eléctrica de Endesa entre una línea de 220.000 voltios perteneciente a Red Eléctrica Española y otra de 110.000 voltios de Endesa. Tengo los valores que luego enseñaré. Estos son los medidores fijos, veis, primera generación, estos son ya los de segunda generación, y esto para que veáis los criterios, ¿no? Yo me lo he tomado, eso lo estoy haciendo personalmente en el Hospitalet. Este es uno de banda ancha, de medir todas las radiofrecuencias que tenemos en un polideportivo para tener controladas a las antenas de los bomberos, de los Mossos de Escuadra y de nuestra Guardia Urbana, que emite por la de los Mossos de Escuadra. Os adelanto que aquí el campo eléctrico es bajísimo, o sea, es decir, que no es un problema y lo tenemos pues bastante controlando las principales antenas de radiofrecuencias que tenemos en la ciudad, ¿no? El problema es la telefonía móvil, os lo adelanto, desde el punto de vista, digamos, cuantitativo, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Este es el que tenemos en la plaza del ayuntamiento, está desmontado, funcionan con una pequeña placa solar fotovoltaica, este ya está montado. Esta foto, la anterior a la Unión Europea, le gusta mucho, la tienen en la portada del proyecto en Europa. De hecho, recibimos una inspección de la Unión Europea a toda Cataluña y vinieron al Hospitalet, pues bueno, porque saben que a mí me gusta el tema, que bueno, lo saben desde el CTT, y bueno, estuvieron viendo y la verdad es que se fueron contentos, ¿no? Este es el de las piscinas municipales, Mercado Torrengornal, el Mercado de Colblanc, la escuela de primaria Busquets y Punset. Este está desde fuera pegado a un aula infantil. Entonces, por ahí detrás están los niños estudiando y están con wifi, además. Una cosa que no entendemos. Guardería, también hay wifi en las guarderías, no entiendo por qué, pero bueno. Estos son los informes que va generando. Como veis, este es un informe del edificio del ayuntamiento. Y entonces, esto lo hace la Gene directamente. Como veis, este es el de la plaza del ayuntamiento. Abajo, la línea azul es lo que va registrando durante todo el mes. Este es el mes de mayo pasado. Y este es el otro que tenemos, que este también es un acumulado trimestral. Es decir, siempre tenemos el último mes y acumulados trimestrales. Seguimos. Esto os lo enseño como curiosidad. Este es un antiguo que tenemos y de repente, ¡pam!, detectamos una bajada. Os voy a poner ahora uno porque me metí en las tripas del aparato y mirad lo que saqué. Bien, esto es una pirula que nos hacen las operadoras de Telefónica. Este está en un edificio que está fuera de normas. Respetamos la antena de Telefónica y entonces aquí, como veis, en lo primero hay una subida. ¿Y eso qué pasó? Que se nos metió otra operadora. Yo digo que no estaban autorizados y nos lo hicieron sin decirnos nada. Lo detectamos.
estuvieron funcionando, montamos una bronca gorda y la quitaron. Y luego durante el mes de agosto dicen, va, estos del ayuntamiento no se van a enterar, y nos lo volvieron a meter. Entonces lo volvimos a detectar, ya la bronca fue gorda, les amenazamos con un decreto para cese de actividad telefónica y entonces pues reaccionaron rápido y ya nos lo quitaron, ¿no? Bien, este es el equipo portátil, aquí tenemos uno y estamos midiendo todo lo que son los puntos sensibles de lo que es la ciudad, que es decir, las guarderías, todas las de la ciudad, todos los parvularios, todos los centros educativos, todos los centros de atención primaria, todos los hospitales de la ciudad, ¿eh? O sea, ya veréis, a mí me da igual que sea prioridad 1 o prioridad 2, vamos a medirlos todos, total que no hay problema, bibliotecas, centro de día, casa civil, centros abiertos, escuelas de música, universidad, hospitales, todo. 191, nos quedan 2 años y ya llevamos 170 en total, total que no creo que vamos a superar esto, porque cuanto más datos tengamos, mejor. Lo que nos interesa es tener una fotografía de la ciudad, de lo que es, digamos, del mapa radioeléctrico, por llamarle como lo llaman por ahí. Luego, además, hemos hecho unas cosas curiosas que se me ocurrieron, consulté con el CETITI y les pareció bien. Hemos medido también las estaciones de metro en el andén y los ferrocarriles de la Generalitat. Os adelanto que el sitio de mayor, emisiones radioeléctricas es una estación de metro de la línea 5, mucho más que cualquier otro sitio. De hecho, ahora que a raíz de los sustos que me estoy llevando, me he hecho socio de Ensalud. Y bueno, por ejemplo, pues Eduard sabe que las personas electrosensibles no pueden bajar al metro. Este es el equipo portátil y estos son los expedientes que llevamos. Para que veáis, ¿no? Veis, por ejemplo, con los barrios, parque público, domicilios particulares. Todo esto que veis a la derecha, que hay colorines y tal, son las medidas oficiales puntuales que vamos tomando. Son medidas para cumplimiento de racket, 6 minutos cada una, bla, 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 ya lo que tenéis, ¿verdad? Todo esto no es, estos son los de las líneas, aquí veis cambuseras 10-28 voltios metro, línea 1, ferrocarriles de la Generalitat, etcétera, etcétera, domicilios particulares. Y son medidas de interior y medidas de exterior. Las que están en fosforito son de interior y las que no tienen fosforito son las de exterior. Como veis, los domicilios particulares los resaltamos porque pensamos que desde el punto de vista de efectos sobre la salud es peligroso, sobre todo el dormitorio, que es cuando funciona nuestro sistema inmunológico reparador, ¿no? Cuando estás durmiendo. Seguimos. Ahora tenemos 168 expedientes del portátil más todos los fijos. A día de hoy, para que os hagáis una idea, en Hospitalet 179 expedientes y en Barcelona 57. Sí, bueno, los datos en rojo, habéis visto algunos en datos en rojo, esos están superando un valor que luego comentaremos. Es mejor que lo veáis de dónde viene ese valor, ¿no? Bien, estos son los expedientes del equipo portátil. Siempre generamos un expediente con las medidas, con un resumen. Veis, este es, por ejemplo, de un centro de atención primaria, un poco para que veáis, ¿eh? Me meto en los despachos de los médicos, evidentemente que intento tomar los peores valores. Como ya tengo muchos años, yo ya sé dónde están las estaciones base, cuáles son las direcciones de máxima radiación, cómo inciden en los edificios, cómo inciden en los parques y tal. Entonces, claro, la idea es no, como en algún sitio, pues mira, me voy a medir al sótano. Entonces, claro, no hay cobertura, no te da nada. Yo mido los peores sitios, ¿no? De entrada uno en la entrada para que me lo localice el satélite, porque tiene, digamos, un GPS el medidor, y entonces nos localizan y luego en la página de la gobernanza radioeléctrica aparece. Bueno, veis viendo, Justo Oliveras. Fíjate, valores dependiendo de las plantas, planta 6, 7, vamos midiendo en las fachadas donde hemos detectado cámara de radiación. Más informes, esto es una vivienda. Mira qué horror, ¿no? O sea, salirte a la terraza de tu vivienda y ver esto. Bueno, valores interiores 1,41, en la terraza 4,18 voltios metro. Ya os he dicho que medimos intensidad del campo eléctrico, que es lo que se mide y lo que viene recogido en la normativa. Más medidas, domicilios particulares, veis que medimos en el dormitorio con la ventana abierta. Más informes, bibliotecas,
un CAP, aquí estaban en obras, pero da igual, porque como viene de fuera, que estén en obras, no da igual, luego no creo que pongan un wifi en un centro de atención primaria, pero bueno, puede hacerlo. Más Casal de Chengrán, etcétera. Y esto es curioso, mira, estos valores son bajísimos. Esto está en el barrio de Belviche. La asociación de vecinos tiene supermosqueo desde hace histórico, fueron los que montaron el lío aquel que os he comentado que me metió Corbacho en el asunto. Y entonces están como bien asociados y no ponen, o sea, llega el ojeador de las compañías, oye, que yo le pongo una, te le voy a pagar bien, ni de coña, lárguese de usted. De hecho, yo hablo con gente de Telefónica, me dice, oye, yo no sé qué pasa en ese barrio, que vamos ahí a hablar con los vecinos y tal, y nos dicen que somos unos hijos de tal, nos insultan y nos tenemos que ir y a ver si nos van a pegar y tal. Total, que en Belviche solo está, en el barrio entero, solo tienen una estación base en las oficinas de Telefónica y una histórica que hay en un edificio. Antes eran dos, pero cuando les cumplió el contrato, pues a una la echaron. El problema es que, claro, las tenemos en los barrios de al lado enchufando a Belviche, ¿no? Parque de Belviche, veis aquí donde estos son, los colorines con las flechas son estaciones base, una ya la han quitado. Informes, tal, está la plaza del mercado. Aquí es donde se nos montó el lío. Esta es la de esta azul que veis ahí. Entonces, ¿qué pasó? Ahí pues yo logré, más o menos, hablando con un director de Telefónica, que cortaran la antena. Entonces cambiaron los emisores y tal hace, pues en el año 2005. Entonces logramos y tal, pero no querían, me exigieron que no podría salir la noticia en la prensa para que no sé qué, no sé cuántos y tal. Pero bueno, en aquel momento lo que interesaba era un poco pues la gente de Belviche y entonces logramos cortar la antena. Y este es el medidor chan-chan de la subestación eléctrica Endesa. Línea de 110.000 voltios, esta que veis. Aquí está el medidor, lo veis ahí en la casita, ¿no? Afortunadamente no vive nadie, es una especie de casa ahí que la tienen vacía para almacenar cosas. Y esta que se ve aquí al fondo es de 220.000 voltios. Informe, ¿en esto qué medimos? Medimos la intensidad del campo eléctrico, pero como es, digamos, frecuencias de 50 hercios, medimos otro parámetro, que es la inducción magnética B en microteslas. Siempre que veáis, eso ya lo sabréis, cuando, a ver, que esta línea eléctrica tal, la de alta tensión, de que si la MAT de Girona, que si lo que sea y tal, microteslas, ¿no? Este es el resultado de un mes de mediciones, es siempre, es decir, en el eje de ordenadas, en el eje de las SIS, viene el tanto por ciento que alcanza en, digamos, estos campos eléctricos con respecto a la normativa aplicable. Es decir, si es un 100% es que ya la cumple, está justo en el 100%. Si es un 0,1 es que le queda muchísimo para llegar. Este medidor, ¿dónde está? Está al 12,23% de la intensidad del campo eléctrico y al 0,42% de la inducción magnética. Digo, joder, ¿pero qué pasa? Pero este sitio que yo le llamo al CTT, oye, ¿qué pasa aquí? Si esto es el peor sitio de la ciudad y yo creo que de los peores de Cataluña, excepto la MAT, la línea de muy alta tensión y tal, hombre, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, claro, ¿ahí qué pasó? Que yo después de todas las medidas que he dicho, pero esto se cumple en todas partes, no solo para las líneas eléctricas, sino para las radiofrecuencias. Y entonces me daba la impresión de que estaba haciendo yo un trabajo de medir la velocidad de los ciclistas en los carriles bici. Digo, oye, ¿cuál es la velocidad límite? Y dice, no, son 1.000 km/h. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, joder, pero entonces esto es como un cachondeo. Pero entonces a mí me suena que hay algún problema, que hay electrohipersensibilidad. Entonces, pero esto no puede ser. ¿Qué pasa con la normativa esta? Entonces, claro, se me quedó un mosqueo. Y entonces, ¿qué pasa? Que bueno, yo voy desde hace tiempo a medicinas alternativas, homeopatía y tal, y entonces hablando con un médico, pues le dije mi preocupación, una serie de temas y tal, y entonces pues dijo, hombre, hay gente que está con eso y tal. Entonces me pusieron en contacto con la entidad en salud y pues ahí me metí. He estado, antes de meterme por mi cuenta, he estado investigando
documentación de la Unión Europea, del Consejo de Europa y estudios médicos fiables y reconocidos. Y entonces, claro, aquí ahora os aseguro que, bueno, la idea de esta charla es un poco que veáis la preocupación que hay. ¿Y por qué, por ejemplo, una persona como vosotras, ¿no? Pues un técnico de un tal, y luego colectivos como En Salud, pues estamos extremadamente preocupados, yo lo digo así, extremadamente preocupados de lo que está ocurriendo por ahí. Y entonces, ahora ya me quito el tema, yo ya no soy un técnico municipal, yo ahora soy un miembro de En Salud. Y os voy a comentar lo que simplemente vamos a comentar. Normativa europea y documentación de la Unión Europea o del Consejo de Europa o de la Organización Mundial de la Salud. Aquí, en el debate, luego podremos dar nuestras opiniones. Ahora, como el tema es un poco ya complejo, pues os vamos a comentar lo que vamos viendo muy por encima, porque también hay como un montón de cosas, pero bueno, yo creo que lo que nos interesa es que sepáis, como arquitectos, el problema que hay. Y el problema que puede haber en edificios que construís y lo que sea, y la que se puede preparar en el futuro si no tomamos medidas ya. Esto que vais a ir viendo, sobre todo algunos estudios médicos, no es para preocuparse, bueno, sí es, pero sobre todo es para llamar la atención, para decir que tenemos que hacer algo ya. Y entonces, desafortunadamente, las autoridades que lo tendrían que hacer, pues no están haciendo nada. Normativa aplicable. La normativa que se aplica en el Estado español es el Real Decreto 1066/2001 de bla bla bla, y luego eso es el hijo de una recomendación del Consejo de Europa del siglo pasado, que es la recomendación del Consejo 1999/519/CE de 12 de julio del 99, es decir, de hace 15 años. Y yo creo que simplemente el propio sentido común es que las telecomunicaciones en 15 años han cambiado bastante en el mundo. Porque este no es un problema de los hospitales, ni de Cataluña, ni de España, ni de Europa, ni de nada. Es un problema a nivel global. Yo creo que es un problema de tipo planetario, como mucha gente está hablando ya. Muy bien, esto es los límites del famoso decreto. Y esto, digamos, de un punto de vista práctica, decir, arriba lo amarillo, líneas eléctricas, 100 microteslas, campo óptico, 5.000. Y luego, abajo, lo verde son todo radiofrecuencias. Aquí ponemos simplemente lo que estamos midiendo nosotros, que es todo, y los límites que ponemos, no que ponemos, que pone la normativa estatal y la recomendación europea. Es decir, aquí, como veis, en verde tenemos la telefonía móvil y el wifi. Entonces, como con el medidor de banda ancha y algunos medimos toda esta gama de frecuencias, nosotros aplicamos la normativa más restrictiva, que son los 28 voltios metros que veis arriba, que son de 10 a 400 MHz. Claro, medimos desde 100 kilohercios, o sea, total que pillamos. Entonces, al medir esa gama de frecuencias, aunque no haya ese tipo de radios, como lo medimos, aplicamos esta normativa, que puedes aplicar la que quieras de este decreto, porque las vas a cumplir todas. O sea, eso ya os lo he adelantado. Bien, esto es que veáis un poco cómo ha estado variando, digamos, la intensidad del campo eléctrico de la contaminación electromagnética, pues desde el año 2000 hasta el 2011, que sigue subiendo, y un poco para que veáis, ¿no?, el incremento. Entonces ya es de sentido común que la normativa que había en el año 99 está ya totalmente caduca. Esto ya comentará algo Eduard luego. Pues, ¿y eso por qué es? Porque esa normativa antigua lo único que tenía en cuenta son los efectos térmicos. Es decir, los seres humanos, esto es aplicable a los animales o lo que sea, somos chuletones que nos metemos en el microondas y entonces solo lo único que pasa es que se nos sube la temperatura del cuerpo. Ah, pues si te subes, si te calientas mucho, pues igual es malo, y entonces eso es la normativa anterior. Pero ahora se han dado cuenta que hay algo que se llama los efectos biológicos, es decir, que puede tener una influencia sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud, no solo debida a un incremento de temperatura. Esto intuitivamente
ya te puedes dar cuenta si reflexionas un poco, porque la vida, tanto nuestro cuerpo como el de los animales o de las plantas, en el fondo somos campos electromagnéticos. Nosotros, nuestro cerebro, ¿cómo se comunica? Con, por ejemplo, con las cápsulas suprarrenales, con el dedo gordo del pie para que se mueva y tal. Esto no es una comunicación vía iones, una comunicación de tipo químico, lo que sea. Es una comunicación a la velocidad de la luz mediante campos electromagnéticos. Entonces, claro, si nosotros vamos en el coche oyendo la radio y de repente oímos craca, 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 que alguien ha enchufado el móvil, pues en nuestro organismo pues es de sentido común que habrá algún craca, craca, craca. Bueno, pues esto es lo que se está estudiando ahora y lo que se está viendo. Bueno, de todas maneras, a ver, este señor es el consejero delegado de Telefónica Móviles, que hasta el año 2012. Entonces os voy a pasar un segundín un vídeo de él, simplemente porque este vídeo, ya este señor pues reconoce que la telefonía móvil que no es muy buena, digamos, ¿no? A ver si lo podéis escuchar, porque os adelanto que esto, por ejemplo, cuando doy charlas en las asociaciones de vecinos, este señor les enfada mucho a los vecinos. A, digamos, a lo que es el desarrollo, pues no siempre que te estén asegurando que está dentro de los límites de seguridad. Es decir, mire usted, no me voy a morir de esto. Esto contribuye a que me muera. Pero, como todas las cosas. Pero yo creo que... los médicos, que no sé Juan lo que habrá dicho, Juan Represa el Hombre, o Úbeda, pero este es el mensaje que tienen que decir, que al final, vamos, no me lo que tienen que decir los médicos. Coño, que es que uno se muere por 38.000 cosas. Que esta es una más, mire, indiscutible. Que esta es una más incluso para los que no usan la telefonía móvil, indiscutible. Y que los que usan la telefonía móvil no la usan, no deberían de tener este factor, sin duda. Pero joder, el mundo es como es, es decir, a mí me gustaría no respirar el humo que echan los autobuses, pero no vamos a tener autobuses. Bueno, sin comentarios. Controlas el tiempo, ¿no? Sí, sí, ahora ya es... ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ir viendo un poco lo que es ya los diferentes... Bueno, esta es, la ha puesto, noticia del pasado lunes de la SER. 70.000 catalanes son intolerantes a las radiaciones electromagnéticas. Tienen dolor de cabeza y tal. Y luego además dice que hay... esto es una comunicación del Hospital Clínico de Barcelona. Y 700.000 catalanes tienen
alguna molestia por la exposición a los campos electromagnéticos. Esto puede ser la punta del iceberg y eso es lo que a mí personalmente me da carne de gallina, ¿no? Es decir, estamos metidos en un lío que, teniendo en cuenta cómo están las compañías de telecomunicaciones, claro, que si la antena 4G para ver películas de alta definición en el teléfono móvil y tal, todas esas cosas que para mí es absolutamente ridículo, bueno, para mí ahora sí yo doy mi opinión, ¿no? Entonces, todo eso, ¿qué pasa? Que nos está contaminando el espacio público de una forma alarmante, como veréis. Bien, documentación que vamos a comentar para ver qué pasa en Europa ante este problema que hemos detectado. Resolución del Parlamento Europeo. De entrada pide a la Comisión que no debilite la legislación existente. Aquí en verde tengo una cosa que igual los así temas que pueden interesar a los arquitectos, ¿no? Recomienda, con vistas a reducir los efectos nocivos del medio ambiente en la salud, que la Comisión pida a los Estados miembros que mediante medidas fiscales u otros incentivos económicos animen a los actores del mercado a mejorar la calidad del aire interior y reducir la exposición a la radiación electromagnética en sus edificios, sucursales y oficinas. Y aquí seamos, manifiesta gran interés por el informe Bioiniciativa Report, que resume más de 1.500 estudios estudiados. O sea, la Unión Europea presenta la tal. Constata que los límites que os he comentado establecidos para el público son obsoletos. Pide, por tanto, al Consejo que modifique su recomendación. Esto es del 2008. Hace 5 años ya se estaba pidiendo que se modifique la normativa. Nadie ha hecho caso. Ningún país, ni la propia Unión Europea. Y evidentemente, pues será por algo, ¿no? Yo creo que eso también el sentido común nos dirá el por qué, qué está pasando por ahí, ¿no? Es decir, todo esto es documentación oficial que es totalmente... Informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos. Esta es del 2009. Aprobada por 43 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Insta a la Comisión a que revise anualmente, ya no que revise, que revise anualmente la famosa recomendación esa. Pide que se preste especial atención a los efectos biológicos, que en la primera normativa no se tenían en cuenta. Pide a la Comisión que inicie durante la legislatura, esto es muy fuerte, es un poco decir de que nosotros somos un campo electromagnético. Pide a la Comisión que inicie durante la legislatura tal un programa ambicioso de compatibilidad electromagnética entre los campos electromagnéticos artificiales y los emitidos naturalmente por el cuerpo humano vivo, para determinar si las microondas tienen consecuencias negativas para la salud. Es decir que, ale, tienen consecuencias, bueno, hay que hacer un estudio, pero ¿cómo es que no lo han hecho ya? No sé. Propone evaluación de la interés científica para evitar posibles situaciones de conflicto de interés o incluso de fraude. ¿Eso qué quiere decir? Que hay estudios médicos fraudulentos. ¿Qué pasa? Que yo ya me he movido bastante, pues he hablado con científicos españoles y tal, de Madrid, de Zaragoza y tal, y aquí, como, ¿con qué se investiga en una época de crisis? Con los fondos que pone el sector privado. Entonces, claro, veis por dónde va la película, ¿no? Oye, este estudio, como me lo publique, se te acaba la subvención, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es así, y las propias autoridades europeas lo están reconociendo, ¿no? Denuncia determinado todo eso de las campañas de comercialización para casi para los niños. Te aprietas a la tecla roja y hablas con mamá y tal, todas esas cosas. Es una auténtica vergüenza, como iréis viendo. Profunda preocupación porque las compañías de seguros tienden a excluir los riesgos asociados en las pólizas. Yo tengo una de Airtel por ahí que es la antigua, ya que nada, no, esto no, si pasa, eso no, no lo cubren las pólizas de seguros, las posibles problemas. Pido a los Estados miembros seguir el ejemplo de Suecia y reconocer como una discapacidad la hipersensibilidad eléctrica, luego Eduardo nos hablará, aquí en España, en el Estado español no se sabe lo que es, y luego un poco para que veáis, encarga de transmitir la presente resolución a la Comisión, a los gobiernos y a los parlamentos de los estados, al Comité de Genes y a la Organización Mundial de la Salud. O sea, es decir, que lo saben nuestros políticos, lo sabe la OMS, lo sabe todo el mundo. Bien, otro documento. Este es del Parlamento del Senado, de reconsiderar la base científica de las normas actuales, siempre lo mismo. Y este es un tema. Este
es muy interesante porque este informe ya habla, como veis arriba, ya hablan oficialmente de unos nuevos límites. Como veis, 0,6 voltios metro y reducirlo a medio plazo a 0,2 voltios metro. Habéis visto que hay viviendas con 4 y pico, con no sé qué, no sé cuántos, parques públicos con 1 y pico, bueno, de todas partes, ¿no? Hombre, no todo, ¿no? Pero que bueno, en lo que os he pasado antes, de los datos que vamos tomando, en rojo, habéis visto que había unos cuantos en rojo, eran los que superaban 0,6 voltios metro. Y estos estudios son muy numerosos, más de 2.000, bueno, tal, tal, tal. Esto es tal, el informe Bioiniciativa 2007. Es decir, ya vemos que tanto el Consejo Europa como el Parlamento Europeo hablan del famoso informe Bioiniciativa. Yo, en esta especie de búsqueda, digo, joder, ¿qué es eso de Bioiniciativa? No sé qué. Entonces, claro, lo saqué. Bueno, esta es la resolución 1815. Esto es una resolución a raíz del informe Principio de Precaución de Baquepase. La Asamblea lamenta que, a pesar de los llamamientos al principio de precaución, nadie haga ni puñetero caso. Bueno, no dice eso, pero más o menos. Dice, firar esto, el esperar a que haya niveles altos de prueba científica y clínica antes de tomar medidas para prevenir los riesgos bien conocidos puede llevar a costes sanitarios y económicos muy elevados, como ha sido el caso con el amianto, la gasolina con plomo o el tabaco. Bueno, creo que incluso a ver con Sergio, ya sabes, ¿no? El amianto, asbesto, todos los líos que hay por ahí, ¿no? Que ya llevan. Yo recuerdo que en el siglo pasado, antes de venir al ayuntamiento del Hospitalet, la Universidad de Jussieu en París, pues la cerraron y la desmontaron porque descubrieron que tenía amianto, ¿no? Bueno, pues por aquí vamos por el mismo camino. Adoptar todas las medidas razonables, reconsiderar la base científica, ¿visto? Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Poner en práctica campañas informativas. Aquí las únicas campañas que hay son las que hacen las operadoras para que les compremos tabletas, teléfonos móviles y todos los líos estos. Y luego, aquí hay un tema que veréis en verde. Prestar especial atención a las personas electrosensibles afectadas de un síndrome de intolerancia a los CEMS y adoptar medidas especiales para protegerlos, incluida la creación de zonas blancas. En Europa, en vez de empezar ahora con todo este, por ejemplo, las modas estas que hay de la Smart City, todas estas historias y tal, de todo lleno de que, oye, yo quiero, ¿dónde está? ¿Dónde tengo un urinario? Pues venga, me conecto y tal. ¿Dónde está mi, voy a saludar a mi prima? Me conecto. Oye, que el supermercado, me conecto al supermercado, todos conectándonos, todo tal. Pues resulta que en países de Europa ya están haciendo lo contrario. Es decir, señores, tienen ustedes un parque público donde no hay contaminación electromagnética. Y disfrútenlo. Y esto creo que puede ser una propuesta buena, ¿entiendes? De futuro, ¿no? Acelerar la investigación, fomentar el desarrollo de telecomunicaciones basadas en otras tecnologías que funcionan igual. Por ejemplo, un tema que para mí es vergonzoso es que en todas las escuelas, institutos de Cataluña haya wifi con antenas dentro. Ya bastante ya tienen con lo entra de fuera como para meter las antenas dentro. En Europa ahora, en Francia, en Alemania y tal, están quitando el wifi de todos los colegios. Aquí hay wifi hasta en las guarderías. Y entonces yo, claro, yo en plan cachondo, como a veces cuando hay veces que es mejor reír que llorar, ¿no? Entonces, pues yo hablo, bueno, y hablo con gente así responsable. Oye, este wifi en la guardería, que es para que después de tomarse el biberón se conecten al Facebook o todas esas cosas que hay. No, no, es que, bueno, no sé qué y tal, ¿no? Bueno, sí, sí. Acabo, bla, 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 bueno, dar preferencia otra vez y tal, establecer normas urbanísticas que requieren una distancia de seguridad entre las líneas de alta tensión y demás trafos y compañía y las viviendas, como veis aquí no hay. En Rusia, para que os hagáis una idea, cada 100 kilovoltios son 100 metros, 220 kilovoltios son 220 metros y aquí pues no hay nada. Aplicar normas de seguridad, bla, bla, bla. Nota de prensa de la OMS, por fin la nota de la OMS reconoce que son posibles carcinógenos los campos electromagnéticos. Yo pienso que son carcinógenos totales, no yo solo, el informe Bioiniciative, como veréis luego y tal. Informe Bioiniciative, esto es súper rápido. Esto es este horror es el índice del 2007. Índice del resumen de los aspectos científicos, pruebas de cáncer, leucemia infantil,
Otra forma de cáncer infantil, tumores cerebrales y neuromas acústicos, como el pobre entrenador del Barça, etc. Otras formas de cáncer en adultos, cáncer de mama, cambios en el sistema nervioso y en la función cerebral, efectos sobre los genes, efectos sobre las proteínas del estrés, efectos sobre el sistema inmunológico, o sea, demostraos. Conclusiones, imperativo, ya están hablando de valores, esto me lo paso, porque ahora os voy a enseñar la revisión del 2012. Simplemente leer, los efectos biológicos están claramente demostrados. Los bajos niveles de exposición están en estaciones biológicas. Evidencias sobre los efectos en la fertilidad y la reproducción. El esperma humano y su ADN está dañado, se está dañando con esto. Con valores de 0,0011 a 0,5 voltios metro. Mirad la normativa, 28, 61, etcétera. Evidencias de que los niños son más vulnerables. Efectos fetales y neonatales. Las RC como mecanismo biológico plausible para el autismo. La barrera hematoencefálica está en riesgo. ¿Esto qué es? Una barrera que tiene nuestro cerebro para evitar que nos entren las toxinas y afecten a las neuronas. Está en peligro y tal. Y entonces el propio estudio se pregunta, si la barrera hematoencefálica es vulnerable a daño tal, tal, también deberíamos buscar en la barrera hematocular, la que protege el ojo, la hematoentérica, que protege una correcta digestión y nutrición, y la hematotesticular, que protege el desarrollo del esperma. Como veis, ya con las barreras y luego ya aparte, ya hay estudios que ven el daño. Estudios epidemiológicos muestran de un modo consistente un aumento del riesgo de cáncer cerebral. También quiero haceros un añadido. Esto no quiere decir que el que tenga un móvil se va a pillar todos estos horrores, pero que evidentemente ya hay estudios que demuestran una correlación. Hay evidencias. Ya no se habla de posibilidades, como yo recuerdo, pues en que también había evidencias, ¿no? Pero antes la decía, bueno, puede ser, pero bueno, ahora ya hay evidencia. Evidencias de los efectos genéticos, evidencias de los efectos neurológicos, evidencias del cáncer infantil. Esto es un horror. Y esto además, sobre todo por las líneas eléctricas. Con un total de 42 estudios desde el 2007 al 2012, esto es la revisión y tal, publicados, los CEM de la red eléctrica se encuentran entre los patrones estudiados, excepto la radiación ionizante, que son, por ejemplo, los rayos X, rayos gamma, neutrones de las centrales nucleares, todas estas emisiones, que es lo que se llama la energía nuclear débil, pues ningún otro factor se ha establecido tan firmemente para aumentar el riesgo de leucemia infantil. Las líneas de alta tensión y los 50 hercios. Por lo tanto, la OMS dicen que ya que nada del grupo B1, grupo 1 como carcinógeno demostrado. Melatonina y cáncer de mama. La melatonina es una hormona que segregan las mujeres que les protege del cáncer. Es un anticancerígeno maravilloso, un anticancerígeno natural. Inhibe la producción de melatonina. Enfermedad de Alzheimer. Considera evidencia in vitro en animales que la melatonina pues no se segrega en análisis in vitro, proteína del estrés y ADN como antena fractal. Esto es una cosa que se han dado cuenta. La molécula de ADN, como veis, es una doble hélice y entonces actúa como una antena receptora. Y entonces, chama, se concentran como si fuera una antena. Bueno, de hecho, nuestro cuerpo es una antena, ¿eh? Nosotros somos una antena circulante que vamos captando campos electromagnéticos. Y entonces resulta que el ADN lo capta. Y entonces muchas frecuencias pueden, y de hecho hacen cambios en el ADN. Los CEMS estimulan la proteína del estrés indicando una agresión celular. Y luego, esto que ya es demasiado, ¿no? Los CEMS dañan de manera eficiente a las células en un nivel 1.000 millones de veces inferior al que considera la normativa. No, bueno, ¿qué están haciendo las autoridades? ¿Entendéis un poco lo mismo que diciendo, bueno, ya que nadie hace nada, pues yo como servidor público, pues yo creo que es mi obligación y la obligación de Ensalud como miembro y tal, simplemente contar esto. No queremos nada, simplemente lo que estamos viendo, ¿no? Y decir, bueno, pues mirar, os tenéis en internet, tenéis 1 millón de estudios y podéis ir viendo, ¿no? Evidencias de la interrupción de la señal de madre, el ADN de las células madre no se repara, efecto del campo de interacciones osciladores biológicos, todo eso de los biorritmos,
en los ciclos circadianos, de que si los ciclos de sueño, ciclos hormonales, combinados con toxinas, digamos, químicas, con contaminantes químicos. O sea, pero yo ahora también en Hospitalet he empezado a dirigir el plan de actuación para la mejora de la calidad del aire. He hablado con la Dirección General de Calidad Ambiental diciendo, oye, con la directora general, oye, una cosa, los campos electromagnéticos son contaminación atmosférica por formas de energía. Joder, qué cosas dicen, Manuel. Digo, pero no, si yo no lo digo, eso lo dice el sentido común y la física. Bueno, pero esto es otra cosa y tal, total, que no se van a tener cuenta y tal, y bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Se queda imposible, bla, 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 poblaciones más sensibles deberán ser protegidas, que evidentemente son los niños, las mujeres embarazadas, adolescentes, y luego las personas que tienen electrohipersensibilidad o hipersensibilidad, que hay muchas, como habéis visto en la nota de la SER que os he comentado del pasado lunes, publicada por el Club. Protección de las nuevas vidas, ordenadores portátil, patrones de evidencia científica. Bueno, y esto es un tema ya para acabar rápido. Dicen que todo eso de los wifi fuera de las escuelas, todo ese tema. Y luego, definición de un nuevo nivel de efecto. Si tanto hablamos del principio de precaución, el principio de precaución se tiene que tomar cuando hay dudas. Cuando lo tienes claro, no hay principio de precaución. Entonces, como veréis, ¿qué dice el informe Bioinitiative? Vamos a ver qué nivel más bajo hemos notado efectos biológicos. Y entonces, ponerle ahí el principio de precaución a lo que han notado, 10 veces. Con esto, el antiguo informe hablaba de 0,6 voltios metro. Pues mirad, un nivel de referencia científico, 0,1 voltios metro, debería ser, tal. Y luego, eso en lo que se nota, más principio de precaución, 0,01 voltios metro. Esto, os lo digo, que no lo van a hacer. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Como diciendo, bueno, hay veces que tú tienes que para intentar conseguir algo, aunque tú creas que hay que pedir el cuerpo entero, pues con que te den en la punta del dedo, te vale. Entonces, nosotros estamos un poco en salud viendo lo que se está haciendo en Euskadi. En Euskadi, como la competencia la tiene el Estado, están produciéndose adhesiones de diferentes administraciones a lo que es las resoluciones a 1815 del Consejo de Europa. Es decir, no la adhesión al grupo antiantenas de Villabotijos de abajo, que eso es lo que no queremos ni hablar, que digan, va, ya están los antisistema y tal. Esto no es antisistema, esto es defensa de la salud pública. Y entonces nos basamos en documentos oficiales de las administraciones europeas, como es la resolución 1815. Yo estoy intentando que la aprueben en el Ayuntamiento del Hospitalet. Tenemos el apoyo de la Federación de Asociaciones de Vecinos, que lo va a solicitar al Pleno. Parece ser que el equipo de gobierno de los socialistas y Iniciativa para Cataluña está por la labor. Y bueno, ya he conseguido que me reciban en el Parlamento de Cataluña, así en plan Robin Hood. He hablado con el grupo Iniciativa para Cataluña, Esquerra Unida y Alternativa, están súper interesados, pero dicen, no, tenemos líos, ya te pediremos ayuda, queremos hacer algo. Y luego Edari y yo también hemos hablado, con así de entrada, los que parecen de entrada más receptivos, con las CUP. Aparte de eso, en Euskadi, yo tengo mucho contacto con Donosti y lo que sea, el Parlamento Vasco ya aprobó en el 2011 la adhesión a la resolución 1815, las Juntas Generales de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donostia. Yo estoy hablando con ellos. Es curioso, porque esta resolución aprobada, bueno, y en el Parlamento Vasco y tal, la presentaron el Partido Popular y el PNV a un ayuntamiento de Bildu. O sea, pero que eso, se aprobó por unanimidad. Todos la aprobaron, esta resolución 1815, que por lo menos de entrada pide bajar los niveles a 0,6 voltios metro, pues en cualquier edificio, en cualquier espacio público con niños. Simplemente, la idea era, visto así como un mazazo de informaciones, simplemente lo que interesa es que decir, ahí hay un problema, y yo creo que deberíamos conocerlo y, bueno, y daros cuenta de lo que puede pasar si no tomamos medidas, porque como veis, digamos, la contaminación electromagnética pues va subiendo y seguirá subiendo porque las compañías son muy potentes y ganan mucho dinero. Bueno,
Yo soy de la opinión de que cuando un edificio se quema se ha de sonar la alarma. Hay gente que dice que somos alarmistas, pero cuando hay un problema se ha de tocar la alarma con sentido común y con responsabilidad, teniendo un plan de evacuación, y el tema es más que preocupante, el tema es muy grave. Bueno, os voy a hablar un poquito de una implantación que se está efectuando en todo el territorio español, que es el de los nuevos contadores de la luz, con tecnología PLC. Este es el primer plato de un menú en el que luego vendrán los contadores del agua y del gas, que vendrán por otros sistemas, que serán el de Wi-Fi. Tenemos unos 30 millones de contadores en el territorio español, multiplicado por 3, serán unos 90 millones de emisores de campos electromagnéticos más. Manuel ya nos ha explicado someramente, ¿no?, en cuáles son los peligros de estos campos electromagnéticos. Entonces, os voy a explicar lo más brevemente posible en qué consiste la tecnología PLC y los riesgos del PLC. En salud ha iniciado una campaña informativa, tenemos una estrategia, que es informar a la población de los aspectos sobre la salud y socioeconómicos de esta nueva tecnología, y organizar, bueno, ofrecer los medios para que la población, la sociedad, se organice para efectuar una oposición efectiva a este cambio. Aquí entra el revisar las normativas municipales y rebajar los límites de exposición. Digamos que es el tema medioambiental es un tema holístico, es un tema de sinergias en el que todo está interconectado, no podemos abordar un tema por separado. Las instituciones y los protocolos administrativos intentan siempre separar todos los caminos y todos los enfoques del problema ambiental, pero en verdad es el mismo. Es unas condiciones medioambientales que desembocan en enfermedad, en problemas para la salud. Bueno, tenemos precedentes legales, por ejemplo, como en Leganés, donde se han rebajado los límites de exposición a niveles contemplan las resoluciones 1815 y todas las normativas que nos ha explicado Manuel. Entonces, ha hablado de los efectos térmicos y biológicos. Aquí vemos una curva del aumento exponencial de problemas de la salud desde que se inventó la electricidad, pues hasta hoy en día. No nos podemos detener aquí. Tenemos muchos estudios, tenemos los grupos más vulnerables de población, embarazadas, personas de edad avanzada y los que ya padecen alguna enfermedad. La gente que ya padece alguna enfermedad es un grupo susceptible, pero los campos electromagnéticos también provocan estas enfermedades. O sea, no solo es que estas sean susceptibles de empeorar y sean las de mayor riesgo, sino que los campos en sí ya desatan esta serie de enfermedades. Aquí tenemos un cuadro, porque os querría explicar, antes de entrar con el PLC, sobre la sintomatología de la electrosensibilidad. Aquí tenemos una serie de sintomatología, de afecciones que son muy comunes, son muy frecuentes. Yo creo que casi todos nos vemos reconocidos en más de una de estas sintomatologías como habituales. El problema es que esto es como mirarse al espejo. Nos vemos cada día igual. Si sufrimos un síntoma cada día, pues al final lo damos como algo normal, ¿no? Y si lo sufre mucha gente, pues más todavía. Detrás de estos síntomas de electrosensibilidad se están desarrollando otras enfermedades como neurodegenerativas, cánceres, leucemias, todo lo que nos informa y nos previene resoluciones europeas como las que comentaba Manuel. Declaraciones internacionales de científicos y expertos y de médicos. Bueno, dentro de las resoluciones que ha comentado Manuel hay un punto que es muy interesante y es que se pide la protección para las investigaciones independientes y para los científicos que están haciendo recerca, que están haciendo investigación contra los ataques de la industria. Aquí tenemos una serie de resolución, o sea, de declaraciones de estos científicos independientes. Y ahora vamos a entrar un poquito a explicar lo que son los contadores con tecnología PLC. Y para ello hemos de empezar por explicar qué es la electricidad sucia. Yo no os lo voy a explicar de forma muy profunda, voy a hacer 4 pinceladas, tampoco soy un ingeniero. En primer lugar, PLC es Power Line Communication. Es una nueva forma de comunicación
en la que la industria se está ahorrando toda la infraestructura porque va por el tendido eléctrico llega a todos lados, por lo tanto no necesitan desarrollar otra nueva infraestructura logística. Esto supone evidentemente un ahorro importantísimo y unos beneficios muy, muy cuantiosos. Hasta el punto de que se habla que en un futuro muchas de las comunicaciones van a ir por PLC, porque ya está la instalación hecha, no necesitan más. El problema es que esta instalación que tenemos está preparada para una sinusoide de 50 hercios, una sinusoide pura de 50 hercios. Y el PLC emite ondas pulsadas de 42 a 89 kilohercios. Esto se conoce como electricidad sucia, está siendo investigado por Samuel Mingham, un médico en Estados Unidos, y por científicos epidemiológicos como Magda Abbas en Canadá, y nos están advirtiendo sobre los problemas para la salud de esta tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Según el principio de precaución, cualquier empresa, cualquier industria, antes de comercializar un producto, debe garantizar una cierta inocuidad, una seguridad. Y es lo que no se está haciendo. Con la tecnología PLC que había sido utilizada hasta el día de hoy en equipos ofimáticos, que por cierto fue un fracaso comercial, no sé por qué sería, quizás algo la gente notaba, los ingenieros en programación y en diseños de circuitos y tal, conocemos, ¿no?, que nos comentaban pues, que tenían dolores de cabeza, que tenían síntomas de los que hemos visto en el cuadro de electrosensibilidad. Quizás algo se intuye y por eso ha sido un fracaso comercial. De todos modos, ahora esta tecnología se está aplicando de una forma masiva, como nunca antes en la historia se había usado, sin haber hecho unos estudios previos que garanticen pues, su inocuidad. Paréntesis, porque no hay mucho tiempo, esto viene la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quiere reconstruir Europa y entonces se promulgan unas leyes, ¿no?, que eximen a la industria de tener que demostrar la inocuidad de lo que comercializa. En estas estamos todavía. Bueno, tenemos aquí el libro como referencia de Samuel Milham. Entonces, el tema está en que la electricidad sucia es una imposición, y es una imposición durante las 24 horas del día. Hemos visto aquí un cuadro. En este cuadro vemos una onda. Esta onda es la sinusoide de 50 hercios de la electricidad de nuestro tendido eléctrico normal de baja frecuencia de 50 hercios. Esta onda violeta son el ruido eléctrico que hacen las interferencias, la electricidad sucia que producen pues, desde un secador, cualquier electrodoméstico que tenemos enchufado en nuestra casa. Y si os fijáis en el temblor de la sinusoide, que tendría que ser pura, tendría que ser una línea recta, esto es el efecto que produce en la sinusoide y esto sería lo que se describe como electricidad sucia. ¿Qué pasa? Que yo utilizo un secador y a lo mejor estoy, mi mujer está con un equipo de música en la habitación de al lado y se oye una interferencia en el equipo de música, todos hemos notado a veces al conectar electrodomésticos cómo interfieren. Pero esto sucede durante un periodo muy concreto del día, durante un tiempo muy limitado. En cambio, el PLC estará funcionando, o está funcionando ya de hecho, evidentemente, las 24 horas del día, día y noche. Y no hay lugar de la casa ni de la ciudad en el que esta señal se escape. Y como dice Manuel, un punto súper importante para recuperarnos, para mantener la tolerancia orgánica o una resistencia a las agresiones ambientales, es nuestro dormitorio, es la capacidad de segregar melatonina y de recuperarnos. Entonces aquí no hay un lugar, estamos rodeados por los tres vectores X y Z y la electricidad sucia, las ondas pulsadas nos llegan desde todos los sitios donde nos encontremos. Un pequeño inciso. El problema de, digamos, de los campos eléctricos y tal son que son pulsantes, es decir, que pa 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 pa. El cambio. Aquí tenemos la pulsación de la onda portadora de 50 hercios más la pulsación de todo el tema del PLC de lo que es, ¿no? Es doble pulsación, la azul, que ya es la onda total, que tenemos doble pulsación desde el punto de vista de tal. Y lo que ha dicho Eduard del dormitorio, pues mira,
De hecho, por ahí detrás está escondida mujer, que era interiorista y experta en Feng Shui, y nosotros en nuestra casa tenemos un sistema que es el BioSwitch. Por la noche se desconecta toda la parte eléctrica del dormitorio y todo lo que sea, y solo funciona pues el tema del frigorífico y tal. Evidentemente, por la noche es cuando entra en funcionamiento nuestro sistema inmunológico reparador. La habitación es sagrada para estos temas. Está muy bien, el BioSwitch es una buena manera de protegerse, lo que pasa es que en el caso del PLC el tema es muy complejo, requiere muchas investigaciones, estamos en ello, estamos con equipos investigando las consecuencias del PLC, y en este caso el BioSwitch, que es, interrumpe la corriente eléctrica, pues no estamos convencidos de que pudiese protegernos contra los PLC, porque la distancia que corta la red eléctrica es de menos de 5 milímetros y la señal salta. Por otro lado, si no conseguimos un cambio en toda nuestra finca, de todos los contadores, solo que haya un contador de PLC, nos está afectando a toda la finca. O sea, el tema es complejo. Bueno, como os decía, nosotros proponemos y exigimos que solo podemos aceptar o bien unos cables apantallados con interruptores y diferenciales o filtros para los PLC que nos garanticen que esta señal no nos va a perjudicar, o si no, otras tecnologías, porque no estamos por volver hacia atrás, ¿no? Estamos por un uso de la tecnología de una forma responsable, sino que se utilice una tecnología que esté garantizada, ¿no? Que garantice nuestra salud, como puede ser la fibra óptica, por ejemplo. En Alemania y en Holanda, la Smart Grid, la red de contadores inteligentes, va por fibra óptica. Eso os garantizo que es saludable. El ADSL también es saludable. ¿Por qué aquí no? También son preguntas que lanzamos al aire. En Chattanooga, en Tennessee, por ejemplo, una de las 7 mejores ciudades inteligentes del mundo, también todo es por fibra óptica. Opelika también en Alabama. O sea, tenemos ejemplos de gente que está funcionando bien. Entonces, la tecnología PLC, además de inyectar electricidad sucia, como este tipo de electricidad dentro de los hogares, funciona por microondas. Luego los datos van a parar a un concentrador de zona, al transformador de zona en un concentrador, y desde ahí se envían por sistema GPSR a la central, por microondas. Todavía no tenemos información de las características de estos emisores ni la potencia, pero bueno, ya hemos hablado de las microondas, os ha hablado Manuel. Y tenemos, por ejemplo, también aquí en el territorio español una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el efecto de la telefonía móvil sobre la salud. Nosotros consideramos que es una imprudencia temeraria añadir esta fuente de contaminación electromagnética a la que ya hay. Porque, entre otras cosas, todas las mediciones que ha estado explicando Manuel se están realizando, pues, para una cierta frecuencia de la banda ancha, hay una legislación, una normativa para cada tipo de emisión. Y no se considera la superposición, el efecto cóctel, la suma, ¿no? Tú puede que estés bajo una normativa, cumples la normativa, una normativa demencial, como hemos visto por otro lado, en un punto, pero si empezamos a sumar pues la alta frecuencia, la baja frecuencia, y todas las series de contaminaciones que hay, pues sumándolas da mucho más. Aquí hay una propuesta que como PECCEN, como plataforma estatal, estamos llevando con 4 países más, con Italia, Francia, Portugal y Reino Unido, al Parlamento Europeo, es la ICE, la Iniciativa Ciudadana Europea, que pide que se contemple esta superposición, esta sinergia, este efecto cóctel en las legislaciones. Bueno, pedimos que se demuestre la seguridad mediante un estudio de impacto, un estudio por profesionales, un estudio por un equipo interdisciplinar de médicos, de físicos, de arquitectos, y que se respete el artículo 7 del Real Decreto 1066-2001, que por muy desfasado que esté, dice en el anexo 2, contempla el principio de precaución que acaba de hablar Manuel de Zarobe, que establece la resolución 1815, y además insta a que cada año se revisen y se mantengan actualizados pues, las investigaciones y se revisen los niveles de exposición. Tenemos sentencias como la de la Audiencia Provincial de Murcia,
que nos hablan de quién ha de demostrar que una tecnología es perjudicial o no. No nos corresponde a nosotros, después de 10, de 20 años, como sucedió con el asbesto, con el plomo, a costa de nuestra salud, demostrar que algo es perjudicial. Corresponde a la industria. Dice, según la carga de la prueba y de su inocuidad y la responsabilidad de las posibles consecuencias para la salud, han de recaer sobre quién instala una tecnología de riesgo. Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia 80/2001 tal, allí donde quede acreditada la existencia de una injerencia en una propiedad ajena, máxima si constituye domicilio y se desarrollan ámbitos de intimidad personal y o familiar, como derecho constitucional reconocido en el artículo 18 CE, es dable que al autor de la injerencia se derive la carga probatoria sobre la inocuidad de dicha injerencia, en tanto que es a este injerente a quien corresponde afirmar la legitimidad de su intromisión. Tenemos precedentes legales, como vemos, tenemos sentencias, pero es una cuestión de sentido común, por otro lado. En esto se basa la campaña informativa sobre PLC, ya que no podemos demostrar por paradigma cartesiano científico, porque para eso hacen falta un estudio de cohortes de muchos años, echar mano incluso a estudios en países como Suecia, que reconocen la electrosensibilidad como discapacidad funcional, como una enfermedad que produce discapacidad funcional. Hay que mirar de aplicar el principio de precaución y de que la industria nos garantice que la tecnología es inocua. Y blindar una instalación como la tenemos hoy en día en nuestras casas costaría miles de euros. Eso es una salvajada, es una burrada, no está al alcance de nadie. Pedimos una tecnología segura. Ahora os voy a leer un de Samuel Milham. En la resolución 1815, por ejemplo, también se habla de la carga de la prueba, ¿no? Dice en el punto 822, llevar a cabo todos los procedimientos necesarios de evaluación de riesgos para todo tipo de dispositivo nuevo antes de autorizar su comercialización. Por tanto, también en Europa nos están instando, ¿no? Están instando a la industria. Además de científicos médicos súper reconocidos con un currículum que no os leo por no perder el tiempo porque es muy largo, como Mayayo, que nos están advirtiendo de todas estas cosas, pues tenemos que Samuel Milham nos dice en su libro: si la electricidad sucia puede incrementar dramáticamente los niveles de azúcar en sangre, puede causar problemas al tratar de estabilizar la diabetes frágil, el término utilizado para describir los niveles de glucosa en sangre mal controlados. El asma infantil también se ha asociado a la exposición a la electricidad sucia en una escuela de Wisconsin. Los estudios clínicos de los efectos de la exposición a la electricidad sucia en el asma y la diabetes son esenciales. Bueno, estos estudios demuestran que la electricidad sucia puede desencadenar la diabetes 2 y la leucemia. No son la causa, pero la pueden desencadenar. Como os he dicho, nunca se ha aplicado una tecnología PLC de manera tan masiva. Y luego Samuel Milham en el libro dice algo interesante para localizar lo que es para detectar lo que es la electricidad sucia sin necesidad de aparatos sofisticados, porque un problema que tenemos para medir la electricidad sucia. Electricidad sucia son pulsos cada minuto de 11 milisegundos con picos de 74 kHz. Entonces, los aparatos de bioconstrucción, de voltios metro, de altas frecuencias, no detectan estas pulsaciones. Esto lo tendríamos que detectar con un osciloscopio o con otros aparatos sofisticados que no están al alcance de mucha gente. Entonces, Samuel Milham nos ofrece una posibilidad, no para medir la cantidad, pero sí para medir la existencia de esta electricidad sucia. Dice, el aparato de radio es un detector sensible de electricidad sucia. Nos dice, sintonice en la AM de la radio un dial en el que no exista emisión radiofónica, sino únicamente silencio. Cualquier lugar en su casa u oficina que genere un obvio incremento en el nivel de estática de la AM sintonizada por el aparato de radio indicará niveles altos de electricidad sucia o frecuencias altas.
ponga la radio cerca de una luz fluorescente compacta y enciende y apague la luz. Los interruptores graduales de la luz, los routers inalámbricos, los ordenadores, las fotocopiadoras, las televisiones y los aparatos de fax también generan mucha electricidad sucia. La diferencia en el sonido será obvia. También nos habla de los medidores inteligentes, de los smart meters, como generadores de electricidad sucia, más adelante. Y finalmente, una conclusión, la información de la facturación podría ser enviada a través de las líneas telefónicas existentes o a través de líneas de fibra óptica, como hemos comentado. La buena ciencia por sí misma nunca es suficiente para forzar una política pública sensata. Eso ya lo sabemos. Solo los ciudadanos pueden conseguir eso. Bueno, pues bien, la campaña informativa PLC trata de informar a la sociedad y de organizar, de dar las herramientas para oponernos a este cambio y para que incluso el proceso se revierta como en otros países. En otros países la movilización ciudadana ha conseguido que se retiren los contadores. Si bien es cierto que los contadores de luz en la mayoría de países, en Estados Unidos, en Reino Unido, donde se han empezado a retirar, no eran PLC, sino que eran Wi-Fi, lo que sí que es obvio y está claro es que la movilización ciudadana ha conseguido parar esto y ha conseguido revertir el proceso. Entonces, la campaña informativa pretende, estamos organizándonos una página, estamos trabajando en una página web para gestionar una reclamación colectiva. Tenemos unas cartas revisadas por nuestros servicios jurídicos, dirigidas a la Generalitat y a Endesa, conforme nos oponemos al cambio de contador. El cambio de contador viene por una directiva europea. Una directiva europea que obliga a todos los Estados miembros a renovar el parque de contadores y da como fecha límite el 31 de diciembre de 2018. Ahora bien, la normativa nos obliga a tener una red inteligente de contadores, pero no nos obliga a utilizar una tecnología perjudicial para la salud. Por lo tanto, la campaña se basa como punto fuerte, como punto al que queremos dar principal importancia, el tema de la salud. Y más que nada porque desde que se inició esta campaña estamos recibiendo muchísimas quejas de muchísima gente que desde el cambio de contador están teniendo dolores de cabeza, sangrado de nariz, pérdida de pelo, bueno, una serie de síntomas que nos señalan que detrás se están gestando unas enfermedades más graves, ¿no? Todo esto es significativo, no es probatorio, pero es muy significativo y exigimos que se haga lo que se tiene que hacer, sencillamente, que se pruebe que esto es inocuo. Entonces, estas cartas pues, de reclamación, una vez registradas, nos llevarán a empezar a mover un proceso judicial en un momento dado y si el número es suficiente, pues conseguiremos, como en otros países, revertir el proceso. O bien que la industria nos demuestre y nos garantice que esto es inocuo, que se realicen los estudios a medio y largo plazo y que se nos demuestre que no son perjudiciales. Bueno, en base a la resolución 1815 y a los valores que nos recomiendan las resoluciones europeas, hay una normativa, en Alemania, por ejemplo, la normativa constructiva contempla unos criterios de baobiología. Estos límites son incluso bastante inferiores a los que recomienda el Parlamento Europeo e incluso a los que tienen muchos países, ¿no? Porque este es otro punto, o sea, la divergencia en las legislaciones. ¿Por qué España tiene una legislación 5.000 veces más permisiva que es Salzburgo, por ejemplo, ¿no? Aquí nos da nos da idea de la falta de objetividad y de seriedad, ¿no? De criterio que hay al respecto. Entonces, pasamos rápido, bueno, si aquí eran 5.000 voltios metro, por ejemplo, para campos alternos, ¿no? De baja frecuencia, aquí pues la biología está hablando como no significativo, valores por debajo de los 10, ¿no? En nanoteslas, por ejemplo, en microteslas, pues 20, cuando la normativa española, ¿cuánto? 100 microteslas, pero que ahora se amplía a 200, ¿no? Bueno, ahora tenemos una oferta. No, esto es otro tema y tal. A ver,
Creo que en una de las resoluciones que vimos antes, la propia Unión Europea decía, cuidado, por lo menos no vamos a cambiar la legislación a más permisiva. Bueno, pues hay una guía del ICNIRP, que es una especie de asociación privada, que es la que manda por ahí por Europa, y entonces han hecho ya una propuesta del 2010 de duplicar los límites de los microteslas para líneas eléctricas, de 100 pasarlos a 200. No sé si habéis visto que yo tengo por ahí en rojo una cosa, 200. ¿Eso qué es? Porque en el estudio que estamos haciendo aquí en Cataluña estamos aplicando la recomendación del ICNIRP en vez de la normativa, es decir, una normativa todavía más permisiva que el Real Decreto 1066/2001. Entonces yo, personalmente, pues me cabrea un poco, entonces he discutido ahí con los telecos de la Gene. Y entonces me han dicho, pero Manuel, nosotros somos más modernos que el Estado español. Nosotros nos adelantamos y aplicamos la recomendación de ICNIRP antes de que la adapte el gobierno español. Y eso no me lo creo, porque yo creo que tal como está el patio, yo veo imposible que esa recomendación del ICNIRP se apruebe, ¿no? Porque es que no sé si habéis visto que es peor lo que son el tema de las líneas eléctricas que la radiofrecuencia. Son muy malas las dos, ¿no? Pero bueno, dentro de los estudios que demuestran eso, no se ha visto en el Bioinitiative, que te dicen, para radiofrecuencias, el 68% de los estudios tal demuestran tal, en cambio con las líneas eléctricas es el 80 y tantos y tal, es decir, que posiblemente es peligroso. Y ahora que nos ha alimentado la electricidad sucia, pues todavía peor. Sí, más todavía. Bueno, de todos modos, en los datos que ofrecía Manuel hemos visto que con coberturas de 0,01 voltios metro, o sea, ya había cobertura de telefonía móvil, entonces no entendemos por qué este caos, ¿no?, en la infraestructura de telecomunicaciones. Claro, esto es como... Claro, decíamos, eso se ve del estudio este que hemos presentado de la gobernanza radioeléctrica, lo que decía, un parque 0,2, el otro 1,8, una línea de metro, 0, porque no lo detectaba mi aparato. Que se lo pilla dos decimales a un decimal. Pero bueno, 0. Y había cobertura. Y otra, 10. Otra, 4. Otra. O sea, es como, aparte de los problemas en todo lo que hay, es como un súper descontrol en el despliegue. Para que os hagáis una idea, nosotros en los ayuntamientos, los operadores, ponen una estación base donde les dé la gana. Porque ha pasado desde el punto de vista, lo sabes, de las actividades, que yo estoy en la ponencia municipal de actividades, las estaciones base de telefonía móvil son régimen de comunicación. Es decir, no necesitan licencia. Y entonces simplemente comunicarnos. Oígate, que le hemos puesto lo que sea, ¿qué pasa? Que muchas veces no lo comunican, lo que pasa que en ese caso los vecinos se suelen dar cuenta, dan la bronca y nos avisan. Pero ¿cuál es el problema que hay? Que tú tienes una estación base normal y le metes la 3G, la 4G, no sé qué, y otro operador que emite por las mismas antenas, y nosotros, la administración, no nos enteramos. En cambio, como habéis visto, quien se entera es el aparato. Entonces, por eso es bueno, por lo menos, tener un control mediante medidores de campos electrónicos. Ahora voy a ir acabando. Dos datos últimos y abrimos el debate. Me gustaría abrir el debate, porque estamos en el Colegio de Arquitectos, nos gustaría saber en qué medida la arquitectura, igual que la pantalla y las inclemencias atmosféricas, puede actuar apantallando sobre esta falta de control que hay en los campos electromagnéticos en el espacio público. Bueno, pues aprovechamos, entonces, como responder esta pregunta. Estamos en el Colegio de Arquitectos, quisiéramos que de alguna manera centréis el discurso o deis tiempo a que podamos participar tanto arquitectos como personas que veo que están protegidas porque tienen temas de problemas de electrosensibilidad para enriquecer el tema, porque pienso que ya lo veis casi desarrollado muy bien, ¿no? Muy completo. Bueno, ya estábamos en el punto en el que estábamos comentando la biología, que son unos criterios de bioconstrucción que se aplican en las normativas de países como Alemania, por ejemplo, y que hemos visto que en voltios metro, aquí serán 39, 61, depende, aquí nos habla de 0,006 voltios metro, por ejemplo. Bueno, la manera como aplicarla, pues es una cuestión de educación, ¿no? Es una cuestión de materiales y de que ciertas asignaturas se incluyan en las carreras, ¿no? De la misma manera que hay aislantes térmicos, aislantes para altas frecuencias y para bajas frecuencias, qué tipo de materiales se tienen que usar y de técnicas constructivas. De hecho, ya se están aplicando en otros países, por lo tanto, no es tan complicado. Entonces,
justo doy el último dato y abrimos paso al debate y en el punto que nos centramos, que nos interesa, que es el que comentas, y es que además de los problemas para la salud, la instalación de PLC, y por eso es un punto de inflexión, un punto sensible, socialmente hablando, se está realizando una estafa económica brutal y permite realizar una estafa sin dejar rastro, porque la telegestión permite controlar el consumo desde una central y cuando tú llevas a revisar el contador, ellos desconectan un software, no dejan rastro. Entonces, tenemos datos significativos de gente que tiene fincas cerradas, que están pagando facturas de 80 euros, de gente que está pagando facturas de 2.000 euros, sobre todo. Aquí tenemos unas normativas internacionales para ver el caos, ¿no? Pero las pasamos. Sistema de telegestión, cómo funciona, nos lo saltamos también. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un caso de un error del casi 500%, ¿no? en el consumo y de facturas de 2.000 euros, sobre todo se están cebando con la gente mayor, con gente que no puede, que no se puede defender, pero bueno, en general todo el mundo está pagando más, ¿no? Y muchísimo más. Entonces, nosotros ponemos incidencia en el tema de la salud, ponemos incidencia en el tema de lo que podemos hacer, de que nos demuestren, nos garanticen la salud, pero están los dos temas, confluyen, ¿no? Y bueno, pues ahora para quien quiera, ¿no? Iniciamos el debate, sí. Quien quiera preguntar algo. Muchas gracias, Eduardo y Manuel. Entonces, ahora quiero invitar al auditorio a que aproveche la oportunidad para hacer las preguntas, las más rocambolescas, las más difíciles o las más técnicas que tengáis intención de hacer, porque ellos son técnicos especialistas en la materia. Venga. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, que decir una cosa, vendrá, como habíamos pensado estar, traemos a expertos ya, digamos, con los, digamos, lo que se tiene que hacer, digamos, para proteger un edificio de lo que son los campos electromagnéticos. Pero primero tenemos que distinguir dos cosas, o qué hacemos, o los protegemos de los, el edificio de los campos electromagnéticos exteriores que nos vienen, o nos protegemos del wifi del vecino. ¿Me entiendes? Es que decir, si tú estás metiendo antenas dentro del propio edificio, entonces, ¿qué hacemos? Vale, un problema. ¿Aplicamos medidas paliativas o preventivas? Bueno, supongo claro, que, hay que actuar en los dos frentes. Claro. A ver qué nos dirá la Nuria Pedral. Sí. Aquí nos habéis dado muchos datos. Aquí nos habéis dado muchos datos, pero lo que un poco lo que decía ser. Lo que decía Sergio, o sea, desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué significan estas cuestiones? Es decir, si yo tengo un móvil, es una cosa, ¿hasta qué punto es, cumples o no con la normativa por el hecho de tener un móvil? Si tú tienes un microondas, calentar, ¿qué pasa con esto? Es decir, ponerle baremos o ponerle letras a los números, porque verdaderamente yo no sé el significado de todas estas límites, máximos, mínimos, sobrepasos, etcétera, que nos estáis diciendo. Y un poco en la línea que dice Sergi, es decir, supongamos que tenemos unos campos electromagnéticos que son excesivos, ¿cómo nos podemos proteger desde un punto de vista de la arquitectura? Cuando dices el wifi del vecino, ¿qué pasa? ¿Que una pared no sirve de nada? O, no lo sé, lo pregunto y lo digo con mira, te lo explico un poco. Sí, ¿no? Sí. Es decir, que de alguna forma estaría muy bien para nuestra profesión que pudieras orientar este tipo de información. Sí. Mira, te orientaré de todas maneras, la idea que tenemos es que vengan ya más expertos y tal, porque claro, tú ya has visto, yo te he contado un poco, ¿no? Pues hemos visto el problema que hay y tal. Yo te voy a adelantar una cosa clarísima. Para protegerte de un campo electromagnético que te va a incidir, es decir, protegerte tú, es decir, que yo no puedo actuar sobre la disminución de ese campo electromagnético, ¿no? Entonces, que es apantallamiento, lo que se llama la jaula de Faraday. Por ejemplo, yo ahora te voy a comentar sobre, bueno, y los campos electromagnéticos atraviesan las cosas, cómo atraviesan y tal, que es un poco a lo que te refieres, cómo los retienen los materiales y tal. Los materiales que de verdad retienen, incluso eliminan los campos electromagnéticos, son los metales. En forma de, creo que antes de ayer, hablando con Carlos Requejo, decía que incluso conocía que hizo unas medidas en una casa y de repente, aunque las antenas no emiten para abajo, sí emiten un pequeño lóbulo,
y tal. Y entonces él midió, tenía un señor con él en el ático, en el sobreático, que había una antena, y de repente no notaba nada. Y decía, qué cosa más rara que no emite hacia abajo. ¿Qué pasaba? Que en el terrado tenían una tela asféltica cubierta por una lámina de aluminio. Entonces automáticamente, ¡pam!, fuera. Yo, por ejemplo, claro, yo no soy arquitecto ni sé nada de construir, o sea, ¿entiendes? Pero bueno, algo sé de experiencia de jaulas de Faraday. La jaula de Faraday, por ejemplo, la tenéis en el microondas de casa. Y a pesar de eso, atraviesa un huevo. Es que si no tuviera jaula de Faraday, es que nos saldría humo a nosotros, igual que a lo que metemos dentro, ¿no? De todas maneras, os cuento una anécdota. Yo, cuando suelo ir a las casas de los vecinos, les prevengo del microondas y lo mido, porque es que entra dentro de lo que es una radiofrecuencia, ¿no? Para que te hagas una idea, noto valores de 40 voltios metro enfrente justo de la puerta del microondas. Lo que pasa es que es justo enfrente. De hecho, una compañera que me ayuda a tomar las medidas, le dije, pues me dices, oye, Manuel, ¿me puedo llevar el medidor a casa? Le digo, vale, tal, pero oye, no lo pongas en tema oficial, porque el satélite se va a dar cuenta que vive en Barcelona, que no en el hospital y tal. Hizo medidas puntuales y la conclusión es que ya no utiliza el microondas. Es decir, jaula de Faraday. Yo, por ejemplo, perdona, te voy a hablar lo del poder de penetración. El poder de penetración de los campos electromagnéticos depende de la frecuencia. Hay un tema, las frecuencias son prácticamente infinitas, ¿me entiendes? Desde 0 hercios a 10 elevado a 50 hercios. Entonces, para que te hagas una idea, las frecuencias muy bajas penetran todo, pero llegan poco. Un ejemplo son las líneas eléctricas. Por ejemplo, las líneas de alta tensión soterradas a medio metro es una farsa. No vale para nada, te atraviesa el hormigón, te atraviesa todo. Los campos electromagnéticos de 50 hercios. Pero llegan poco. Es decir, tiene poco alcance. De seguridad. Atraviesan todo, pero llegan poco. Y a medida que vas subiendo la frecuencia de 50, 100, 1000, 2000, 900 megahercios, llegan más, pero atraviesan menos. Te voy a poner un ejemplo de un campo electromagnético maravilloso, que gracias a él existimos, que es la luz solar visible. Tiene una frecuencia de aproximadamente de 10 elevado a 16 hercios. O sea, un 1, tal, tal, 0 hercios. Digo, joder, oye, ese campo lo paras bajando la persiana. ¿Ves un poco el concepto? Entonces, las radiofrecuencias están un poco entre medias. Te atraviesan, pero menos. Yo quería hacer, lo que pasa es que no tengo gente para que me ayude. Yo quería ver con el medidor que tengo, que eso podría ser un tema vuestro de arquitectos, medir las diferencias que tú tienes ante una fuente fija, que puede ser una estación base, que siempre similar, pues una pared maestra, un vidrio doble. Todos esos temas, que yo supongo que existen esos datos, yo personalmente no los tengo. Yo todo lo que tengo es de autodidacta. Lo que sí he detectado, por ejemplo, jaulas de Faraday naturales. Por ejemplo, recuerdo en un Casal Davis que tenía como una plancha metálica con unos agujeritos para hacer como un poco de tamizado de la luz y tal, y me di en un lado que no tenían eso y digamos que había pues un valor pues medio, y detrás de eso bajó un montón. Yo, por ejemplo, a la gente digo, mira, lo peor son las ventanas, ¿me entiendes? Porque no es mucho peor una ventana que un muro maestro desde el punto de vista de poder de penetración. Yo le digo, mira, yo te voy a dar una medida chapucera que se me ha ocurrido a mí, pero que funciona. Ponerle una mosquitera metálica con toma de tierra, que la conectas a una tubería, por ejemplo. Ay, que tenga. Y entonces eso te baja. ¿Blancos que habéis hablado? ¿Perdón? ¿Espacios blancos? ¿No era como era? Sí, sí, sí. Zonas blancas. ¿Zonas blancas? ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto, gente como Requejo, que son especialistas, nos pueden hablar. Lo que dice Manuel es cierto, hay materiales que aíslan, sobre todo las altas frecuencias, el aluminio, tenemos el aluminio. Pero también hay pinturas de blindaje y cortinas de blindaje. Hay cortinas de algodón con un tanto por ciento de cobre y de plata, que se utilizan para las ventanas, para parar las altas frecuencias, por ejemplo. Y hay pinturas de blindaje que están hechas con grafito, superconductoras,
que con una derivación a tierra, todo esto siempre con derivación a tierra, por supuesto, nos aíslan de las altas y de las bajas frecuencias. Esta pintura de blindaje con una toma de tierra adecuada a la instalación eléctrica de 50 hercios también elimina el campo eléctrico de baja frecuencia, o sea, nos aísla de las altas y de las bajas. Claro, lo que nos tenemos que plantear a nivel constructivo en primer lugar es que se cumplan las normativas y que, por ejemplo, que todos los edificios tengan algo tan básico como puede ser una toma de tierra, una resistividad, y una resistividad por debajo de los 37 ohmios que marca la ley, pero no solo eso, sino que nos fijemos en la biobiología, en lo que marca la biobiología, porque la biobiología marca 6 ohmios, ¿no? Entonces, con una buena jabalina, una buena piqueta, una buena toma de tierra, una buena instalación eléctrica, entonces podremos aplicar medidas paliativas. Aunque ya os decimos que en salud trata sobre política preventiva, trata sobre que no exista esta inmisión criminal, salvaje, asesina, que existe hoy en día. También damos difusión sobre medidas preventivas y ponemos en contacto con profesionales para que puedan blindar, para que puedan actuar contra estas condiciones ambientales. De todos modos, no somos profesionales y en otra serie de charlas se explicará, sobre todo Carlos, que conoce muy bien el tema, os puede explicar qué medidas se pueden aplicar paliativas. Sí. Estés fuera del campo de emisión, pero en el caso de que exista la tecnología PLC, ¿quieres decir que este campo eléctrico derivado del cable de la instalación es más intensa? ¿Llega sí. más lejos? Sí. Es decir, ¿no estás a salvo fuera sí, no. del cable? Mira, hay ingenieros que han realizado pruebas, no tenemos aquí las ecuaciones de la inducción y de la emisión y de la instancia de seguridad, pero tenemos indicios de que si en una baja frecuencia de 50 Hz, una distancia de seguridad de 30 centímetros, ya hace que baje, ¿no?, significativamente y te protege bastante, en el caso de los PLCs nos están hablando de 2,5 metros de distancia de seguridad, con lo cual tendrías que ponerte en el centro de tu casa, ¿no?, y no moverte de ahí para que no te afectase. De todos modos, nosotros no queremos difundir información que no esté consensuada y que no tenga detrás una serie de ecuaciones y que esté demostrada según el paradigma cartesiano, porque nos enfrentamos a una industria que es un monstruo y queremos aportar pruebas. Pero existen indicios de que sí, y evidentemente la señal aumenta porque ten en cuenta que el PLC, al no estar el cable aislado, nuestra red eléctrica de 50 Hz, lo que hace es actuar como una antena. Entonces, necesitaríamos un cable coaxial. ¿Sabes este cable trenzado que une las antenas con los televisores, con una malla a tierra, con una toma de tierra? Que es una jaula de Faraday y la malla esa. ¿Eh? Entonces, esto costaría miles de euros en tu casa de instalar. Pero así nos protegeríamos del PLC y así la señal del PLC no tendría que ser tan fuerte como la que es hoy en día, que es mayor que la que se utilizó anteriormente en uso comercial, porque en la red eléctrica de 50 Hz, en nuestra instalación convencional, esta señal se pierde, por lo tanto tienen que darle más potencia. ¿Y entonces un cable apantallado? Un cable apantallado te va a proteger, pero te va a costar 10.000 euros. Pero no, un cable apantallado de una instalación eléctrica doméstica cuesta un 15% más que un cable normal. Entonces, no, tú estás hablando de un cable trenzado, o sea, si, vamos a ver, aclarémonos. Ahora no estamos hablando de las low frequencies, de las radiofrecuencias de 79 kHz o 42. Ahora, de lo que tú me estás hablando es de que un cable normal de luz, para blindarlo, para protegerte del campo eléctrico de 20, 30, 40 voltios metro que puede dar, o 50 voltios metro, ¿vale? Lo que se hace es trenzar, las tres fases del cable se trenzan, entonces se anula el campo eléctrico. Entonces, con un cable así trenzado, tú tienes ya una instalación a salvo de los 50 hercios de la baja frecuencia de la sinusoide, ¿vale? Pero no de la electricidad sucia que genera el PLC. ¿Me entiendes? Que es otra frecuencia. ¿Y con pinturas de blindaje, por ejemplo? El blindaje para el PLC es el que te estoy comentando, es un cable coaxial. No, pero pinturas de blindaje de campos de alta frecuencia. Entonces, por ejemplo, la pintura que os he comentado antes es una pintura. Tú pintas tu habitación con grafito. Claro,
es que el tema es muy complejo y lo tiene que dar un profesional. Si yo construyo una jaula de Faraday en mi casa, al poco tiempo voy a enfermar, porque estoy parando también unas radiaciones beneficiosas para la salud, solares, unos rayos, una sonda Schumann, una serie de radiaciones que son beneficiosas. Yo solo apantallaré aquella zona por la que me penetra las altas frecuencias de la telefonía móvil, o mi dormitorio, y de una manera muy con mucho sentido común, ¿me entiendes? O sea, con mucha profesionalidad. Pero bueno, lo que tú me preguntas, yo pinto con pintura de grafito, ¿vale? Me aíslo de las altas y de las bajas, entonces... Pero únicamente, por ejemplo, la pared por la que discurre ese cable eléctrico conectado con el pelo. Sí, por ejemplo. Solo una. No, pero si tú blindas, si tú blindas de esta manera que yo te estoy diciendo, el PLC no lo vas a blindar, porque el PLC todavía no se ha descubierto nada que lo blinde, sino solamente se están investigando filtros, vale, que ya deberían traer los propios contadores, pero se están investigando, que eliminarían esta contaminación antes de que entrase en tu casa, que es lo que tendría que ser, pero que la industria no lo ha hecho, por eso está generando este problema. Estos filtros se están investigando, pero todavía no son 100% efectivos. Estamos en espera de que salgan estos filtros, pero claro, evidentemente es un coste, y este coste tiene que recaer a la industria, o garantizar a la industria ya colocar un contador que lleve ese filtro, etc., etc., y no se está haciendo. Entonces, para protegerte del PLC es un tema muy, muy complicado. Puedes cortar la luz de entrada de tu casa, pero ¿qué va a pasar? Que la del vecino va a seguir circulando la señal. Entonces puede que te aísles en cierta medida una pequeña zona de tu casa, pero todas las paredes comunes con vecinos y con otras fincas te van a afectar. Si tú decides que no se ponga el contador en tu casa, vale, es una medida de fuerza muy buena y es un paso más para que se revierta el proceso. Pero si tus vecinos tienen PLC, como el recorrido de la señal va de contador a contador, hace la lectura, pasa a otro contador, amplifica la señal y así. Amplifica la señal si es necesario, cuidado, no siempre, pero bueno, va leyendo consumo y amplificando la señal hasta que llega al concentrador, y del concentrador envía por GPSR la señal a la central. Entonces, solo que haya un contador en tu finca, va a realizar un circuito de contador a contador por toda la finca, por toda la red eléctrica. ¿Entiendes? Entonces, lo realmente efectivo es que las comunidades de vecinos se pongan de acuerdo y que digan no, porque por ley, como os decía antes, hasta el 31 de diciembre de 2018 no estamos obligados al cambio y tenemos tiempo de organizarnos y de revertir el proceso. Las instaladoras, las subcontratas de las compañías son muy agresivas, tienen que tener técnicas comerciales muy agresivas y te dicen, te tenemos que poner esto por ley, es mentira, te vamos a cortar la luz, es mentira. Ahora Endesa está mandando unas cartas a la gente diciéndoles que si en el plazo de un mes no, a la gente que se ha negado, no instalan el PLC, les cortan la luz, esto es ilegal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nuestra asesoría jurídica pues ya está tomando medidas, estamos asesorando a la gente, bueno, tú toma esta carta, ten constancia de la carta, esto es ilegal, tú tranquilo, que no te lo van a cortar, porque incluso cuando tú impides el paso a tu finca para que te instalen el contador y te dicen, te vamos a cortar la luz, no conocemos ni un caso que hayan cortado la luz, porque es totalmente ilegal, no lo pueden hacer. Yo estoy hablando con los ingenieros de Endesa sobre ese tema porque me fui con una asociación de vecinos a hablar con ellos por el tema de los contadores de telegestión. Y os comentaban, claro, yo les dije, oye, eso de que... Porque claro, ellos tuvieron un fallo, había seis directivos de Endesa y estaba yo con cinco o seis vecinos. Y de repente a uno tuvo la osadía de amenazar. No, ¿por qué os estáis obligados si no sé qué? ¿Por qué tal? Y entonces, claro, yo iba en plan light, en plan tranqui, en plan de funcionario y tal. Total, que le dije, oye, a mí no me gusta nada que amenaces a los vecinos, ¿eh? Y además tú no les puedes amenazar porque, ¿quién va a comunicar eso? Desde el ICAN, y le digo, eso no tiene fuerza de ley. A mí que mande una carta al Escobar o San Pedro y tal diciendo que te van a cambiar los contadores, le digo, pues a mí no me da la gana, porque eso tiene que haber una ley que lo respalde, porque la directiva europea creo que es del 2018, entonces no me da la gana. Total, que intentarán asustar a la gente, pero hay que ver si alguien no lo quiere contar, que eso tiene que haber una ley que te lo diga. Y luego también, otro tema que decía de poner, tú puedes poner un contador que te lo compres en MediaMarket o donde quieras, pero te lo tiene que autorizar Endesa para que sea compatible con el ticket que tiene, porque el pastel se lo han repartido entre Endesa y Iberdrola en España, porque esto es un auténtico pastel, es una vergüenza, ha sido concesión a dedo, un montón de dinero y tal, y por ejemplo creo que
A Endesa le corresponden 13 millones de contadores, a Iberdrola no sé qué. Son sus propias compañías, son sus contadores, son sus empresas, es que... subcontratadas, que son ellos mismos. Y además luego les das la bronca, dicen, no, no, eso no se lo preguntes a nosotros. Digo, ¿a quién se lo pregunto? No, a Endesa Generación. Y luego, bueno, ¿a mí qué coño me importa? Vosotros sois Endesa. No, no, perdón, nosotros somos Endesa, pues instrumentación. Y entonces te mandan con Endesa Generación, con Endesa Instalador, con Endesa no sé qué, y tienen ahí un tinglado montado que, bueno, que te van liando. Y dentro hay una, si consultáis la página web de www.estafaluz.com, veréis las 20 y pico, 30 normativas que se están saltando las compañías y sobre las cuales en el ámbito legal, en el tema legal, basamos nuestras cartas de reclamación para negarnos al cambio de contadores. Pero realmente hay un monopolio y Enel, que es la empresa privada pública italiana propietaria de Endesa, la fabricante de los contadores, pues por ejemplo, los contadores PLC, tecnología Powerline Communication, no son compatibles con los PLC de Iberdrola, por lo tanto, están incumpliendo una serie de normativas brutales. Ahora no tenemos tiempo para profundizar porque ya damos charlas especiales sobre PLC nada más. Pero no es el caso total, que sí es una mafia. Si consultáis la página web, veréis, por ejemplo, Antonio Moreno tiene una serie de. Tiene una página donde puedes realizar una reclamación como si la hicieses tú mismo, a través de él, picando un botón nada más. Y puedes acumular hasta las 90 ilegalidades de los últimos 90 meses que se han cometido. Si Endesa no te contesta en el plazo de 5 días hábiles, te tiene que dar 30 y tantos euros. Multiplicado por 90 y hay una sentencia que a un usuario le han tenido que pagar 2000 y pico euros. Pero claro, este no es el camino para nosotros, ¿me entiendes? Esto está bien, como hay más de 140.000 demandas en la página de Antonio Moreno, gente que ha puesto estas reclamaciones, pero no es nuestro camino. Nuestro camino es cortar el árbol desde la raíz. O sea, tema de salud, demuéstrenos ustedes que esto no es perjudicial y luego, pues como confluye con el tema económico también de la estafa, pues esto está generando una sensibilidad que esperemos que acabe en movilización social general de toda la población. Manuel, además estamos aprovechando para informar sobre campos electromagnéticos, porque vale. Todo esto para entender el problema. Manuel, déjame una puntualización. Como comprenderéis, esto no va en contra de los contadores de telegestión, ojo, son necesarios y obligatorios. Fibra óptica. ¿Por qué? Óptica. Porque para hacer eficiencia energética, como no tengas telegestión, no tengas los consumos horarios, los consumos puntas, tal, pues es que no puedes hacer eficiencia energética. Se hace eficiencia energética, pero bien. Sí. No contaminando a personas. A ver, un segundo, sí. Sí, bien. Ahora quisiera, os iba a hacer una pregunta, pero veo que del auditorio quieren hacer algunas. Entonces os pediré que seáis concretos, ¿vale? Y las para permitir de que dar respuesta, porque estamos a las 8:30 y tenemos un tiempo limitado. Muy rápido. ¿Vale? Entonces, sí. para dar también posibilidad a más gente a hacer. La última, porque ya sí. Llevas tres. ¿Qué es la Sama Energia? Si eres de Sama Energia, que Sama Energia es una distribuidora, sí, sí. Pero no es la entonces hay comercializadoras y distribuidoras. Claro, pero por eso, pero no estás a salvo de todo esto, porque vendrá Endesa siempre por detrás para decirte que cambies el contador. Mira, nosotros no hemos hablado con Sama Energia y con otras. Pasa el micrófono. Hemos hablado con otra gente, pero no sabemos qué es si te van a garantizar el conservar tu antiguo contador, no sabemos una serie de cosas y sencillamente Sama Energia lo que hace es comprar a Endesa un tanto por ciento de energía renovable que es por ley está obligada a fabricar Endesa y Endesa la vende y entonces Sama Energia lo que hace es decirte yo te garantizo que esta fuente de energía es renovable. Eso es algo que nos hemos quedado en los primeros contactos y no hemos podido profundizar más porque nosotros vamos a la campaña de reclamación, que es lo efectivo, y no hemos podido trabajar en este sentido porque no tenemos conflicto de interés tampoco ni queremos que se nos achaque con ningún conflicto de interés. Oye, perdonad que hay un tema súper importante. Cuidado con eso de yo compro energía verde, eso es mentira. Ni Sama Energia ni nada. Tú ten en cuenta que la red eléctrica es una gran tubería donde va todo. Y entonces te dice, pues yo compro de Iberdrola y tal. Y dice, ¿y cuál es la renovable que usted me está vendiendo? Mire, yo tengo una instalación renovable en la estaca de Bares en el oeste de Lugo. Y digo, oiga usted, que yo estoy en Barcelona.
Ah, no, no, pero claro, entonces que te están vendiendo cuotas que se van trapichando, o sea, que eso de que compras energía, ¿verdad? Tururú, tú compras de la tubería, y de la tubería compras de todo. Y entonces igual, claro, en porcentaje, pues tú dices, bueno, ¿cuál es el mix eléctrico? Entonces, pues coño, pues este año ha sido, pues, este mes 23% de los aerogeneradores, no sé cuántas de las hidroeléctricas y tal, hombre, pues igual pillas algunos electrones, entre comillas, renovables, pero eso es un camelo, ojo. Bueno, ¿tú? Hola. Buenas tardes, doy las gracias a En Salud, también pertenezco a En Salud, me llamo Conchi. Manuel, Eduard, gracias, gracias a los asistentes. Una puntuación, era para denunciar el sistema caótico, genocida, mortal que estamos viviendo. Soy electrosensible, soy geógrafa, también tengo SQM. Y bueno, desde el punto de vista del público y desde el punto de vista de la salud, era para deciros, invitaros a que cambiéis, a que bueno, sería importante de que os unierais, a que os formarais y que todo el mundo contribuyera a este cambio de paradigma y de conciencia. Porque no solo hace falta venir a una conferencia y coger apuntes, hace falta cambiar el sistema. Cambiar la forma de hacer arquitectura, la forma de hacer política, la forma de hacer economía, la forma de hacer educación, sanidad, y la forma de vivir y de relacionarnos. Hace falta trabajar en red, hace falta estar todos unidos. Gracias. Muy bien, sí, es un cambio de paradigma el que estamos intentando tejer. ¿Hay más preguntas? ¿Hay alguien? Yo quisiera hacer una última pregunta. Vosotros habéis hablado que hay ciudades que están trabajando, están revirtiendo el proceso y que tenéis mucho contacto con Euskadi. Y me pregunto si en el entorno universitario, igual que sí que se han entrado las energías renovables y son una fuente más de captación de energía y de suministro, si se está hablando de los efectos nocivos de los campos electromagnéticos cuando se habla de las instalaciones, tantos enchufes, tantos interruptores y tanta potencia de campo o densidad de campo electromagnético. Mira, yo te comento el caso concreto de la Universidad de Barcelona, del campus de Geografía e Historia, del campus Raval de Humanidades. Allí tenemos un proceso de inspección de trabajo abierto porque hay casos de lipoatrofia semicircular. Y bueno, ahora estamos en el punto en el que se ha pasado el cuestionario NTP 380 sobre edificios enfermos, una charla que estaría muy bien dar aquí también en el Colegio de Arquitectos sobre edificios enfermos, la propondremos también. Y bueno, hay procesos administrativos, hay un protocolo sobre la hipoatrofia, ni la universidad ni nadie se salva, o sea, el problema es endémico, se habla de un 80% de edificios de nueva construcción afectados por el síndrome de edificio enfermo o por problemas de estructurales que generan problemas de salud. Se habla del 30% en general, pero eso son cifras oficiales. En verdad la biobiología nos está dando cifras que rondan el 80%. O sea, el problema es endémico, el problema es de desconocimiento, que pues puede que hace 60 años fuese justificable, pero que hoy en día este conocimiento existe. Entonces, se trata de ofrecer este conocimiento a los profesionales responsables que se dedican a construir y a la ciudadanía para que ejerza la presión y reclame unos derechos. Porque lo que está claro es que el primer paso para resolver un problema es el conocimiento del problema. Si no existe conocimiento del problema, no hay problema que resolver, es imposible. Por lo tanto, esta es una información muy censurada, muy desacreditada por intereses de las industrias y muy con mucha demagogia y con mucho debate científico. Por lo tanto, el primer paso es informar a la población, que la población sepa de dónde vienen los síntomas, estos síntomas que padecemos cada día y los podamos relacionar, empezar a desarrollar una mentalidad casuística. Y entonces, pues también los profesionales, los arquitectos, los médicos, porque yo voy al médico, a mi médico del CatSalud, y le describo una serie de sintomatología y me dan un ansiolítico o me deriva al psiquiatra directamente. No hay en la detección de enfermedades un protocolo establecido todavía, cuando en otros países lo tienen de sobras. Entonces, hay mucho trabajo de información y de concienciación que realizar. Hay otros países que tienen el protocolo, porque aquí la Generalitat lo que tiene es un protocolo para actuar una vez se ha detectado que el edificio está enfermo. Pero sí, para prevenir, no. No, exacto. No. Entonces, aquí es donde entra. Hay información sobre esto. Aquí podéis darnos
Aquí es donde entra la biobiología, y os aconsejo que os pongáis en contacto con GEA, que de hecho ya disteis aquí una charla con Mariano Bono y el Silvestre y con el BAM, ¿vale? Sí. El BAM ahora, el próximo, estamos hablando de realizarlo en geografía e historia, cosa absurda porque es un campus enfermo, pero bueno, también tiene su historia, ¿no? También. Pero quiero decir, existe la gente con los conocimientos. Mariano Bono tiene unos libros publicados con una serie de conocimientos brutales acerca del tema, ¿vale? Pero hay ciudades en las que tienen unos protocolos establecidos para sí, que se actúe en consecuencia sí, en cuando estás proyectando. Sí, en Alemania. Ya lo contemples. Sí, en Alemania se pueden saltar la norma. No deseado. En Alemania se pueden saltar la normativa, pero esa normativa, por lo menos, contiene estos criterios, contempla estos criterios de bioconstrucción. Por lo tanto, claro, evidentemente, yo conseguiré rebajar límites de exposición y tal, y me vendrá la industria y me hará la pirula. Y la normativa está hecha, pero ellos seguirán dando... Pero bueno, pero por lo menos la normativa está ahí. En Alemania, por ejemplo, la biología se contempla en la normativa constructiva. Entonces, para incumplir tienes eso que incumplir. Aquí no hay nada que incumplir porque no hay un criterio. Déjame hacer una puntualización. Mira, el problema del síndrome del edificio enfermo es que son múltiples causas, ¿no? Entonces creo que lo que hemos comentado antes, sabía que hemos comentado un tema, por ejemplo, de la sinergia, ¿no? De tóxicos químicos y campos electromagnéticos. Por ejemplo, dentro de lo que es el síndrome del edificio enfermo tienes campos electromagnéticos, campos estáticos, compuestos tóxicos de plásticos, pinturas, de lo que sea.